Hola ciudadanos de Bimbombo, ¿cómo están? Yo soy Cat Power. Yo soy Ice Pack. Y hoy hay Ponle Pausa. Ponle Pausa es un programa que hacemos todos los jueves a las 9 de la noche en punto. Son las 9 de la noche en punto. Así es. En el que hablamos de un tema en general de videojuegos o algo que esté pasando o algo que nos guste. El día de hoy vamos a hablar del State of Play de PlayStation, que fue hoy, hace unas horas. Y además les contamos de todas las noticias de videojuegos de la semana, les contamos de las noticias de cine y TV, algunas de ellas no todas, solo como las de las cosas que nos interesen. Y les contamos de las cosas que hemos estado jugando. Y Ice Pack nos cuenta un chisme. Hoy no hay chisme, pero puedo buscar uno. Pero bueno, Lola, hola a todos los que están por ahí, ¿cómo están? Bienvenidos al stream. Bueno, pues el programa, el del día de hoy, va a ser acerca del State of Play. ¿Qué hay que decir acerca del State of Play? Fue el día de hoy y mostraron cosas nuevas, nada de series preexistentes, como ya habían mencionado, ya nos habían advertido en su llamada de inversionistas para que los inversionistas no se emocionaran, y en efecto no se emocionaron, tampoco nosotros, pero creo que hubo un par de sorpresas que estuvieron bien, que sí me gustaron, que sí dije, ok, bueno, sí valió la pena separar media hora de mi día para ver el State of Play. A ti también se te olvidó que había State of Play. Sí, estaba jugando Prince of Persia y luego fue así como, ah, verga, hoy era el State of Play. Y ya me perdí los primeros 15 minutos, que siento que X, porque fueron de Concord. Bien mala onda. El Concord, si quieres puedes ir poniéndolo para que sepan de qué estoy hablando. Ajá. El Concord fue el primer juego que presentaron. Estaban muy emocionados, pero la verdad es que es básicamente un Overwatch combinado con Guardians of the Galaxy. Es un 5 contra 5 multiplayer, no free to play. Al parecer sí tienes que pagar por él. Va a haber un beta en julio, junio, no me acuerdo qué mes, pero el juego sale en sí en agosto 23 para PlayStation 5 y PC de manera simultánea. I don't know, man. Do we need this game? La respuesta, no realmente. Mira, sí voy a decir que sí es un Overwatch, pero se ve menos como un reskin de Overwatch que otros juegos que no voy a mencionar right now. Entonces, al menos tiene eso, ¿no? Y al parecer, yo leí el blog post, están muy emocionados los devs, dicen que va a haber lore todas las semanas, que tienen unos cinemáticos nuevos, que van a estar actualizando. Yo escuché estas mentiras antes, de Blizzard, una compañía con mucho más dinero. Así es, que es una carta de amor al sci-fi, que combinaron todas las cosas que les gustan de todas las series y no sé qué. Y el cinemático, pues, está simpático. El cinemático se ve bien. De hecho, cuando empecé a ver el cinemático, fue como ¿de qué se trata ese juego del espacio? Y entonces Ice Pack me dijo, no te emociones, es un PvP. Y yo así, PvP. Okay. Creo que hubiera estado más interesante quizás si fuera PvE, de hecho, pero bueno. No, porque ya tienen Helldivers. Sí, ya tienen Helldivers, eso sí. O sea, ya no entra tanto en la estrategia de PlayStation. El juego se ve colorido. Yo no puedo creer que no hayan dicho nada de Helldivers. No, nada de Helldivers. Pues siento que Arrowhead tiene su propio horario, ¿no? Su propia agenda y ya. Pues sí, pero con lo bien que les ha ido, yo sí le diría a Arrowhead como de una skincita que nos quieras... patrocinar. Una skincita, Arrowhead, ándale. O sea, ándale, échatela. Pero no, nada de eso. Do we want need this play, this se ve, game? Se ve bonito ese robot amarillo. No sé. O sea, sí se ve lindo. De hecho, el diseño de los personajes de así. Ah, ese es el cinemático que yo vi primero mejor. Y me emocioné y le dije, ah, es como de, ¡ah, es un juego espacial! ¿De qué se trata este juego espacial? Yo por un momento pensé que era como un Guardians of the Galaxy original. Yo también pensé que era como algo así narrativo. Pero no. Son vean, aliens. Está bien padre el cinemático. Está yo quisiera jugar esto en single player o algo. Pero sí se ve como un Star Wars B. ¿No? O sea, como que, no sé, sí se siente como una combinación de muchas otras cosas de ciencia ficción funny, ¿no? Se ve como Guardians of the Galaxy. Ajá, se ve como Guardians. Pero bueno, no se emocionen como yo. No se emocionen, es un PvP de 5 contra 5. Si ya están aburridos de Overwatch y quieren un juego exactamente igual. No, suena wow. Como una posibilidad. Se los estás vendiendo re bien. No sé, mira, vamos a darle su oportunidad como siempre hacemos.
pero pues no, no auguro éxito. Como siempre hacemos, dice. ¿Siempre hacemos? ¿De qué estás hablando? Jugué ex de Fiant y se veía como una mierda. ¿Y mi multiverso? Ese ya lo has probado. Ese no lo has probado. No has probado la nueva versión de Multiversus. Es el mismo juego, solo revolcado. No es el mismo juego, no sabes. No sabes por qué sí, lo has jugado. Sí, sí, sí. Anyway, vamos al chat. ¿Qué tiene que decir el chat? ¿Chat? ¿Están de acuerdo, chat? Al presente dice, ay Dios, es horrible la nueva actualización de Twitch en celular. Si es porque te está fallando, a todo el mundo le está fallando, Alfredo. Sí. Y ya. Hola Luis Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué onda Jesús Wizard? Dije, yo escuché un si les gusta la basura y quieren otra basura nueva. Setsu dice que la morra está guapa y ya. Sí está guapa, guapa la morra. Sí está guapa la morra, estoy de acuerdo. Diego Flores dice, mi capa gay, ¿dónde está la capa ¿dónde gay? ¿Dónde está la capa gay? Capa gay de Helldivers. Bueno, todavía tienen hasta pasado mañana para presentar la capa gay. Le voy a decir gay. Que Multiversus sí tiene una capa gay ya. Mi Call of Duty tiene camos gays. Bueno, dude, pero todavía no. ¿Dónde está la capa gay de Helldivers? ¿Dónde está la capa gay? ¿Dónde está la capa gay? La capa gay? Bueno, oigan, les recuerdo que ese es concurso. En YouTube también pueden donar. Recuerdo que en Twitch sí están funcionando las donaciones. Oigan, no, sí está bien, bien perro leerlos en YouTube porque como que el chat está todo seguidito, ¿no? O sea, supongo que les carga a ustedes igual. Pero a mí el chat en Twitch me carga como cada mensaje individualmente, digamos como que los marca en cuadritos. Entonces está súper difícil leerlos ahora que son muchos. Estoy sufriendo un poco, pero lo voy a intentar, ¿ok? No, no, lo va a lograr, lo va a lograr. Pero si de verdad quieren que los lean, van a tener que dar dinero porque está bien difícil leer. Perdón, Chino Rocker, sonó muy Konami de mi parte. Sí, sí, sonó. Ven con mi AMO de la Comi en YouTube, güey. Cállate. Ya, sigue el siguiente tema, Cat Power. ¡Uh, Alfredo! ¡Pedir sirve! A ver, ven con muchas conmigo. Gracias, Alfredo. Dice, algo me hizo querer donar. Me preguntó por qué. Ah, mira, y en YouTube creo que sí puedes poner links, así que podrías poner tu reseña de ayer. Tsubao te acaba de dar 50 pesotes, ¡yay! Está todo culero el chat de YouTube, jaja. Sí está culero. Miren, y les puedo dar like y corazones a sus mensajes. Güey, piénselo. Muchas gracias por esas donaciones. Les voy a traer a la comida, a ver, tráeselas para que los salude. Dice Leo que su YouTube Premium no viene con sub gratis, no, pero sí nos da dinero porque lo estés viendo con YouTube Premium. Ah, sí, de hecho, sí, sí nos da dinero. Hola, comima. Ya vas a portarte bien, llevas todo el día maullando como loquita. Está insoportable la comida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loquita? Chelsea, gracias por los bits, dice, y los bits de Twitch los están leyendo, en efecto. También estoy leyendo el chat de TikTok. Gracias por esos bits. Pero no en TikTok. Oscar Cotan, muchas gracias por ese regalito, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos al juego que sigue. El juego que sigue es... No sé por qué empezamos con Concord, porque alguien lo mencionó. Concord. Es que alguien lo mencionó en el chat. El juego que sigue es Astrobot, al parecer. ¡Ah! Es que nuevamente... Este fue de los mejores juegos anunciados. La sorpresa del día, la sí. Más grata sorpresa de todas, Astrobot. Está preciosísimo, véanlo. Está súper hermoso. Véanlo. Este es como a full game, uh-huh. Un juego completo de Astrobot, porque ya habíamos tenido al inicio de la generación de PlayStation 5 un como tech demo, donde el Astrobot mostraba todas las capacidades del DualSense, y estaba muy lindo el juego, muy lindo, muy bien hecho, muy divertido. Preciosísimo el Astrobot, si nunca lo han jugado, jueguenlo. Chiquito, pero bonito, bien hermoso, y dijeron... hacer algo con esto, y entonces ahora hicieron un platformer de Astrobot que, por lo que vimos del control y así, también va a usar todas las capacidades del control de maneras novedosas. Pero este ya es como un juego completo, tiene 6 galaxias con 80 niveles en total, 70 o 80 niveles en total, muchos. 6 voces gigantes, que vas a tener diferentes power-ups, incluyendo esas manitas. Se ve increíble, me da mucho gusto que más gente esté haciendo platformers 3D, porque
son grandes, ¿no? Y, son maravillosos. Y al parecer va a haber como muchas... va a haber muchos como cameos de personajes de PlayStation. Pero y... al parecer también van a afectar el gameplay. Ajá, sí van a ser como cositas de Kingdom gameplay. Hearts de Sony, algo sí. así. Sí, 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 porque de hecho aquí pueden ver que Nate se esconde atrás de una piedra. Yo creo que va a haber como algunas cosillas así, ¿no? Como... los niveles van a tener a estos personajes y entonces va a cambiar alguna cosa en el gameplay. Y de hecho, a poder en algún punto algo, ¿no? usas el hacha de Kratos. Ajá. Se ve muy tierno, la verdad. Se ve muy, muy tierno. Se ve hermoso y lo amo. Tengo muchas ganas de jugarlo. Para mí. Sí, ¿no? La neta, yo desde que jugué el otro Astro Bot pensé como de, güey, ojalá. Ojalá fuera. Ojalá hubiera más Astro Bot. El Deku Tree también está en Astro Bot. Y bueno, se cumplieron los deseos, ya hay más Astro Bot. Se cumplieron mis deseos, sí eran mis deseos. Mírenlos, mírenlos. Y bueno, y todavía tiene trabajo el Team Asobi, así que bien hecho. Oigan, vean qué tiernos. Oigan, alguien dígame quién es ese mono de pelo amarillo y rojo que no sé quién no es. No es, Yu-Gi-Oh. No, Yu-Gi-Oh es morado. No, su pelo es así, ¿no? No, pero es como morado y negro, ¿no? Es de otro color. No sé. No, también es amarillo. Es Goku. Es Goku. No es Goku. Ah, el de Apescape. Ya, ah, ok, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Es Naruto, dices. No era Naruto. Naruto solo tiene el cabello amarillo. Diego Flores, un nivel de casino. We are so bad. Sí, Guillermo no está cargando nada el Twitch, al parecer, por alguna razón que no entendemos, pero estamos aquí. Es culpa aquí. Del Twitch. Uh-huh. Pero qué bonito es el Astro Bot. No es Cloud, no, no es Cloud. Podría ser Cloud, pero no es Cloud. Half H se acaba de suscribir en Prime. Muchísimas gracias, Half. Dice, a mí no me carga, tuve que abrirlo en YouTube. Muchas, muchas gracias, Half. Muy, muy amable. Gracias. No, o sea, está fallando Twitch. No sabemos si es nuestra culpa, pero parece no ser nuestra culpa. O sea, lo vi, dice que está todo bien. Pues el stream en YouTube corre bien, ¿no? Sí, el stream en YouTube corre bien. Es solo Twitch es el que está fallando. Mm. Pero bueno, muchas gracias por esa sub, Half. Muy, muy, muy amable. Y Sergio Quiroz, gracias por los bits. Y si al fin un juego que le saque provecho al DualSense es un milagro. No le digas Twice, porque según ella, me estoy todos esperando. Los juegos le saquen provecho me al DualSense. Me caías bien. Todos los juegos. En Ghost of Tsushima. Y jugar es con una el DualSense chulada. Es maravilloso y perfecto. Una chulada el DualSense en Ghost of Tsushima. Mm. Y también en Horizon. En Ghost of Tsushima hasta hay una madre que el control como que empieza a palpitar como un corazoncito si te acercas a unas cosas que están escondidas. Se acabó Pixel Beats, ahora solo soy yo. Pregunta Luis Ángel que ¿qué es la bolita amarilla? Es Pikachu. No es. Es broma, no es Pikachu. Pikachu. No sé quién es. Pikachu, no sé quién es. ¿Quién es? Esa bola amarilla, ¿es Nate? ¿Ese el que se ve como atrás es Nate? ¿Cómo sabes que es Nate? Según yo, ¿no? ¿O está de este lado Nate? No sé. No sé, es... no, es Nate. Este es Nate. Okay. Aloy, el dude que no sabemos quién es, que dicen que es el Apescape. Kratos. Kratos, Atreus. ¿Quién sabe? Es que ni se alcanza a ver, entonces no sé, solo se ve medio, ves un pantalón. ¿Y quién sabe quién es la bola amarilla? Es Pikachu. Se vuelve a reír. De mi chiste estúpido aparte. Bueno, y el juego sale este mismo año en septiembre, el 6 de septiembre, si no me equivoco. Sale. Y estoy muy emocionada por jugarlo. Empiezan las preórdenes el 7 de junio, no preorden el juego. 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Se va a ver que está chulo. Bueno, o sea, chulo si les gustan los platformers, ¿no? Sí, odio los platformers, pues entonces no te va a gustar porque es un platformer. Mm. Pero ese es el juego que más me gustó. Pregunta que hace del R que si no es la bola amarilla de Locorroco, ¿podría ser? Podría ser, pero literalmente solo es una bola amarilla. Y no se digo que si no es de Patapón, pues no sé. No creo que sea un chocobo. Un chocobo si no, porque Square esta vez sí estuvo súper no presente. Lo que sí es que al parecer el Hunter de Bloodborne sí está escondido en el trailer en algún lugar. Ah, ¿en serio? Ajá, pero... eso no significa nada, y does not signify. ¿Pero en dónde está? Pues está en el trailer en algún lugar. Dice Ignis, habría mejor sacar un Mario Party, pero de pies. No, 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 no. Miren, lo intentaron con Smash.
Yo no, no, no. No, no, no creo que lo logren. Mira, Guillermo dice que somos nosotros. ¿En serio? Bueno, ¿quieres reiniciar el OBS? Pero es que si hago eso va a caerse el YouTube. I know. Y el TikTok. Pues esto pasa por streamear así. ¿Será culpa de Streamlabs? Yo no creo que sea culpa de Streamlabs. Tal vez es culpa de Restreamio, más bien. ¿Puedes apagar y volver a prender el Twitch en Restreamio? Porque sí, así no, sí no sé. A ver, voy a intentar algo. Oh. A ver, espera 10 segundos. Uh-huh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Enciéndelo! ¡Punch it! Se emociona. ¡Dijo la frase! Dice streaming. A ver, denle refresh al tweet. Pues quién sabe. Pues nos odia el tweet. No carga a todo, ¿no? No. Pues qué mierda. Pues no sé, Cat Power. Digo, ya todos se mudaron al YouTube. Pero no todos, ¿sabes? Far dice, se logró. Eso diría si se hubiera logrado. Bueno, o sea, nos podemos quedar en YouTube y ya. Puedo cerrar el Twitch porque, pues... Ahí está Raus en el chat. Déjalo así, total. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues me da ansiedad. Ya sé que me da ansiedad, pero no sé por qué. No pasa nada. Lo bueno es que en el YouTube está bien. Ya está, suspira. Va a salir peor si reinicias. Ya vieron todo, de hecho. Ya vieron todo el Twitch. Lo bueno es que no estaba ahí nuestra clave de streaming ni nada por el estilo. Perdón. ¡Listo! Sí, vengan a YouTube. No sé por qué está pasando, ¿ok? Perdón. Me da mucha ansiedad, pero pues Ice no me deja arreglarlo. Muy bien, pues entonces vamos al siguiente juego. Vamos con Power. Pero me da ansiedad. Voy a cerrar esto. Ta, 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 ta. ¿Qué sigue? Sigue, pues no sé qué otro juego. Vamos a poner esto. ¿Qué no, Power? Bueno, a... solo para que sepan, anunciaron Path of Exile 2. Yo no Power, even care. Como de, ¿por qué pusiste esta mierda? You don't even care about pues it. No, pero igual es noticia. Bueno, vamos al final de esta sección de State of Play, vamos a decir todo lo que anunciaron. Pero no vamos a hablar a todos en detalle. Cat Power me restringe. Bueno, también mostraron un nuevo trailer de Monster Hunter Wild. Shit got real. Shit got real. Miren, el State of Play estaba como Monster de Hunter Wild. Bueno, whatever. Y entonces sacaron esta madre y Astro Bot y fue como de chingón. Está vergas. Está vergas. La verdad es que sí me gustó mucho el tráiler. Cosas notables del tráiler. Al parecer, ya ven que ya hay como manadas de monstruos, pero usualmente esos son monstruos herbívoros chiquitos. Al parecer también va a haber hordas de monstruos grandotes que te van a atacar simultáneamente. ¡Ah! También hay una nueva montura que reemplaza a tu perrito, lo cual es triste, pero... Güey, está increíble. La montura está muy padre, es un dinosaurio. Y aparte ahí va el gato montado, ¿ya viste? Ajá, y se sube tu palito también. Y junto con tu montura hay algunos cambios de gameplay, incluyendo que ahora puedes tener un arma secundaria. O sea, puedes traerte dos armas en cada misión. ¡Chico, real! Y tu montura carga con la segunda. O sea, me imagino que va a haber una animación o un algo... que no la puedes cambiar on the fly. Y además puedes atacar desde la montura, ¿no? Pues sí, como con el perrito. Bueno, sí, como con el perrito, pero... Puedes atacar de manera limitada con la montura. Ajá, pero está chido, también ¿no? Puedes afilar tu arma, etcétera. Como que muchas de las cosas que mejoraron en movilidad en Monster Hunter Rise las conservan para Monster Hunter Wilds, al menos. Eso es lo que yo vi del gameplay y del post que pusieron. Obviamente vas a poder jugar con amigos. Pero al parecer, eso sí no me quedó claro, lo leí en el post, al parecer vas a poder iniciar quests estando fuera del campamento. O sea, si te topas con un monstruo, puedes
empezar una quest ahí mismo. Como para hacerlo como más integrado, según ellos. Como más ágil, smooth, supongo, ¿no? Ajá. No me quedó claro exactamente cómo... hicieron mucho énfasis también en el que va a haber muchos cambios en el medio ambiente. Me imagino que va a llover, ¿sabes? Sí, aquí dice changing environment. Así es, como a veces hay neblina. I don't know. Pero con me imagino que también van a cambiar el tipo de monstruos que aparecen dependiendo del clima, ¿no? Como en Pokémon. Ellos están orgullosos. Y yo así, sí, Pokémon. La peor serie ya lo hacía hace mucho tiempo. También hay un nuevo modo que se llama Focus Mode, en el que vas a poder... hacerle focus a los puntos débiles de los monstruos. Mm-hmm. Supuestamente para que esto sea como más accesible para jugadores nuevos. Let's see. No sé. Eso del focus mode no sé, porque como que siento que voy a sonar como, ya sabes, como a así eran mis cosas y yo tenía que trepar en la nieve para llegar a la escuela. Pero como que parte de lo chido de Monster Hunter es justo como ver al monstruo físicamente cambiar dependiendo de cómo le pegues. Uh-huh. Y verlo, ver que ya está cansado porque físicamente lo ves ya cansado, ¿no? No porque ¡hola, ya... Mer! ¿Cómo estás? No porque... Gracias por venir. No porque realmente te diga un icono o un algo que ya está cansado el monstruo, ¿no? Entonces, pues, a ver qué pedo con lo del Focus Mode. Pero la idea de que puedas cargar con dos armas me gustó, porque al parecer, o sea, por lo que entendí, vas a estar fuera mucho tiempo, ¿no? O sea, en lugar de ir al campamento, de regresar y así, más bien vas a estar como fuera mucho tiempo. Entonces, tiene más sentido que tengas armas, varias armas, ¿no? Para poder adaptarse al monstruo que quieras. Siguen siendo el mismo número de armas, que son, no me acuerdo si 14 o 16. Parece ser que son exactamente las mismas armas que estaban en Rise. No me fijé tan bien, la verdad. Solo dije así, sí, todas me suenan. y no sé, se ve chido. Sí lo vi y dije, ah, se ve padre. Además, la montura tiene una habilidad para que tiene olor. O sea, puede oler. Entonces, con eso... le puedes decir, ve aquí, y ya la montura sabe a dónde ir. Y es como de, está bien, lo acepto. Es una excusa muy tonta, pero la acepto 1000% para no tener que ir yo físicamente al lugar. Igni dice, ay, lo rico es ver al monstruo sufrir. Sortos, sí. A mí tampoco me gustó la parte esa del dude, como que hicieron mucho énfasis en eso, pero como que no tiene sentido, ¿no? En el trailer, ya ves que como que se interrumpe y hay como una parte medio edgy en donde dice como, te escojo a ti para ser el cazador de monstruos. Yo creo que ahí es para que escojas si quieres ser hombre o mujer, la verdad. Sí, quién sabe qué es que fue esa mamada, pero fue como de, ¿qué es esto, Monster Hunter? A mí tráeme los monstruos, güey. Yo vengo aquí por los monstruos. Ay, hay un monstruo que se llama... el chatacabra o algo así, en lugar del chupacabra. Y es como un sapo gigante. Es como un sapo gigante con una lengüota. Y al parecer usa su lengua, que es pegajosa, para pegarse armadura, como rocas y cosas en los brazos, para hacerse más fuerte. Es como el güey ese que se lo daba. Te amo, Monster Hunter. Nunca cambies. Güey. Bullshit. Ya sé. Mamadas. Increíbles mamadas. Vean esto. Te subes en la montura así. Está súper chido. Sí. Está súper vergas. Increíble. Me pregunto si cambiaré de arma principal para este Monster Hunter. Yo creo que voy a probar con alguna nueva. Hola, Alejandrina, ¿cómo estás? Bienvenida. Raos, gracias por los bits. Y si a huevo tengo Twitch para mí solo. Gracias. Chelsea, gracias por los bits. Y si a Ice like con 101 cachorros de este monstruo, me haré un abrigo. sí pasa. Sí lo hago, sí lo he hecho. Pero es algo que pasa en Monster Hunter. Pero lo estás haciendo para ayudar a la naturaleza. Es porque son una plaga. Estás ayudando al medio ambiente. Yes. Y además, no se desperdicia nada, te lo comes todo. Ustedes tranquilos. Chalcid, gracias por los bits. Dice, los furros be like. Imagínense los guauis.
No puedo creer que leí esa palabra. Te odio. Te odio. Es que como ya no lo dejas poner cajitas, pues ahora tiene que ponerlas en texto. No mames. Gracias por los beats, te odio. Te odio. Es más, te voy a mandar a prisión. Quisiera como suspenderte o algo. Aquí no hay prisión. ¿Dónde está la prisión? ¿Qué no hay prisión? No hay prisión. Voy a poner la prisión aquí para ponerte en prisión. Observa, observa. Ay, ya estoy como Cat Power. Mojé toda la playera. Te odio. Menos mal que no el micrófono. Bueno, hablemos del siguiente juego. Hablemos del siguiente juego. El siguiente juego, creo que el Monster Hunter Wilds y el Astro Bot fueron como lo chido, ¿no? Lo más chido. Uh-huh. Y el Silent Hill 2, pero pues ya sabíamos que existía y siento que no mostraron mucho más interesante del gameplay, ¿no? Entonces, ¿y no me llevó? ¿No me llevó a Link? No te llevó. Wow. Okay. Bueno, pon las fotitas, hay fotos y así. Pero bueno, está bien. Bueno, varias cosas que dijeron. Una de ellas es que no van a usar las mismas voces de los otros. Creo que sí, ya lo sabíamos. Pero no van a usar las mismas voces que el juego original porque tiene líneas nuevas y porque dijeron que sería muy restrictivo si usaban solamente las líneas que ya se habían grabado del juego anterior. Entonces, que grabaron voces completamente nuevas y con actores completamente nuevos. Chelsea, gracias por los beats. No te voy a leer, pero muchas gracias. No sé qué pensar de este juego. Como que cuando lo vi la primera vez dije como de, se ve padre. Uh-huh, este, y luego vi este y ya no me gustó. ¿No te gustó que sea over the shoulder o qué? Ya era over the shoulder, ¿no? ¿O no? Sí, yo vi ese personaje. No me gustó el diseño del dude, no me gustó el diseño de la morra. Como que se ve más de acción de lo que pensé que sería. O sea, como que al principio mostraron mucho de la onda de acción en el primer tráiler. Y yo pensaría que para este pues veríamos más de los puzzles o algo, pero... Pues sí hay puzzles. Sí dicen ahí que hay puzzles. Mejor el video. Que hay puzzles ahí y está. Que buscan, o sea, que aspiran a mantener como el nivel de puzzles y también que la manera en la que se unen entre el gameplay y la narrativa y que los puzzles son como temáticos del juego, etcétera, como que buscan mantener esa misma idea en el remake. No sé, yo mantendría la fe. Bueno. Bueno, ¿ustedes cómo lo ven? Yo lo veo bien, pero yo no jugué Silent Hill, entonces pues siento que mi opinión no es relevante para esto. Se ve scary, se ve bien. Sí se ve scary, eso es verdad. ¿Por qué no te gusta el diseño del vato? Se ve muy tetón, ¿no? Es porque está güero, pero pues era mucho el punto del güey, ¿no? O sea, que era como un papá y cualquiera, ¿no? No me gustaba. Sí se ve así como medio inútilón, supongo, que no sabe cambiar una llanta, maybe. Pero hay que tener fe. Dice, digo, yo no le tengo fe a Konami. Klaus dice que pusieron más gameplay post-stream, pero no lo vi, la verdad. Me puse a jugar Prince of Persia. Ah, no, hoy sí tuve trabajo. Pero pues, it looks good, siento. Gameplay. Ew. It's really gross. ¿Quién ve un muerto así y se queda tan tranquilo? That's not normal, man. Miren, el mapita está igual. Qué creepy. El hospital de Silent Hill me daba mucho miedo. Pues se ve bien. O sea, se ve como Resident Evil 2. ¿Dos? Sí. Me da risa que, o sea, vi como ese tráiler donde nada más matabas gente y ahora veo este en donde nada más caminas por pasillos y siento así como de ¡a huevo! Yo también quiero caminar por ese pasillo. ¡Ay! Le está pegando la enfermera. No se supone que haga eso.
Ay, Dios. Bueno. Ay, Dios, nos van a suspender el TikTok. Sí, sí nos van a suspender el TikTok. Ok, fine, fine. Sí, ok, puedo mantener la fe un poco más. No se ve tan terrible como pensé que estaba. Pero no me gusta el Señor del Dude. Se ve como el remake del Resident Evil 2, la verdad. Pero, excepto que Leon es guapo. O sea, Leon es muy guapo, eso sí. Dice que hace los últimos minutos mostraron mercancía de Silent Hill. ¡Unos calzones! ¿Qué? Ay, sí iba a decir algo más del Monster Hunter, pero X, ahorita les digo. A ver, les voy a decir. Le voy a poner Amra. Bueno, todos. Vayan al YouTube. Allá. Pueden sí, estar en el chat. Güey, sí. Siento que Twitch nos va a banear por decirles que vayan a YouTube. Pues si funcionara, no tendríamos que decirles esto. Hola, Lata, ¿cómo estás? Charcid, gracias por los beats. Dice serie de Silent Hill Obi. Pues mira, Ice no me deja hacer series. Claro que sí, pues si has hecho como mil. Claro que no. Claro que sí. Persona, Elden Ring. ¿Y mi serie de Resident Evil? Resident Evil. No, pero no me dejaste acabar. Cada que te decía que acabamos Resident Evil 7. Cada que te decía juego Resident Evil. Final Fantasy 7. No. Ah, no, esa era mía. Bueno, X, al que sigue. Ese es Silent Hill 2. Dice Leo, ya andan llorando los gamers team sobre el diseño de personajes femeninos en Silent. Quedaron medio feas las expresiones faciales. Voy a decir eso. Siento que Japón, en general Japón, no es muy bueno haciendo animaciones faciales. Hay struggle en pensar en uno que esté Square. Chido. Square, yo creo que es la excepción. Square, pero con sus Final Fantasies, ¿no? Porque son de alto presupuesto, pues. Frelin dice, se ve mejor con su cara como solo 8 polígonos. Hola, Carlos Santos. Pues no tenía que ver lo güero que era, dice. Alfredo, gracias por los beats. Dice, yo siendo en YouTube, pero escribo desde aquí. ¿Pero para qué? Si no ven mis beats, ya mejor me voy. ¿Estás viendo los beats? Sí, está viendo los beats. Solo no te has enterado. Es que creo que hay un desfaz con el YouTube. Tarda más. Dice Jesús Visor que persona cuenta como 4. Eso sí. Bueno, vamos al final de esto para ver si hay calzones de Silent Hill. Sí, calzones. Bueno, no son calzones, es un traje de baño. ¿Por qué Konami hizo esto? No entiendo. ¿Quién dice, ya sé que necesito en mi vida un traje de baño de Silent Hill? Qué raro es Konami. No sé quién escogió. Lo demás está, pues, bastante decente. Normal, sí. Normal. La cabeza está padre, supongo. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera hay como playa en Silent Hill, ¿o sí? ¡Qué asco meterse en un lago de Silent Hill! Los coasters están padres. Anyway, pues esos Silent Hills, todavía no sé qué pensar. Esperemos que esté cool. Que me cierre la boca y así. Pues esperemos que no esté terrible. ¡Marvel Rivals! Se ve culero, voy a decir esto. Miren, este juego looks like trash. Pero quiero jugarlo porque, listo que observen esto. ¿Ya vieron a Ororo? For Horny Reason. Quiere jugarlo For Horny Reason. Hola, Ramos Mendía, ¿cómo estás? Aquí los jueves hacemos un programa en el que hablamos de noticias de videojuegos y eso es lo que estamos haciendo justo ahora. Hola. Estamos hablando del State of Play que se transmitió el día de hoy por PlayStation. Marvel Rivals es un, ya sabíamos, es un Overwatch 5 contra 5 en el que usas héroes y villanos de Marvel. El día de hoy anunciaron Venom y Adam Warlock como personajes jugables. El juego se ve, o sea, yo sé que decimos eso como de todos los 5 contra 5, pero este en específico se ve muy Overwatch. O sea, incluso hasta la interfaz se ve pirateada de Overwatch. Y muchos de los mapas se ven como, me siento que ya jugué este mapa. En Overwatch, pero tiene un elemento diferente y es el que tiene elementos destructibles. O sea, puedes destruir edificios o techos o cosas y se caen y cambia un poco el mapa con eso, ¿no?
Entonces, esa es realmente como una de las cosas que aporta al género el Marvel Rivals. También... También aporta a Ororo, que es Scarlett Witch, y a Magneto, dice Sergio Quiroz, viejo sabroso. Aporta. Gracias por la donación, Sergio, muy, muy, muy amable. Gracias. Que jugar por Ororo y por Magneto, viejo sabroso. Chalcit, gracias por los beats, dice, no te voy a leer, pero gracias por los beats, muy, muy amable. Mira, Alejandrina dice que el póster de Silent Hill sí está padre. Sí está bonito el merch. Sí, no, solo el traje de baño está medio raro. Gokai dice, uff, se ve tormentosa, ¿entienden? ¿Entienden? También sale Galacta, tiene sí, razón, Santos Abraham. No sé. Este juego va a ser free to play, recuérdamelo, porque no sé. Pensé que habías leído tú esto. Sí lo leí, pero no me acuerdo si es free to play. Empiezan las tests en julio, ¿no? Sí, empieza en julio. Los tests para PlayStation 5 inician en julio. A ver, vete hasta el final, a ver si dice. Aquí está. Pues yo creo que no va a ser free to play, porque si no lo hubieran dicho desde ahora, yo creo que sí vas a tener que pagar por él. Ese es el problema. Va a haber una beta cerrada en julio. Qué horror que tengas que especificar que vas a tener que pagar por tu juego. En lugar de que sea obvio. Bueno, este juego, no sé qué pensar, amigos. La verdad, miren, quiero probarlo. Pues pero... mira, habrá que ver si está bien hecho. Pero siento que es solo como... Es que ve, o sea, hasta las animaciones. Esa es Moira, no mames. Está igual. Hasta tienen las garritas esas, ¿no? Sí. Dijeron como de, ¿a quién le podemos poner la animación de Moira, güey? ¿A Gela? A ver, fíjate bien, ripea los datos ya de una vez. Ve, hasta el puntero está idéntico. Sí, y siento que este mapa es... El look. Sí, no. Sí siento que estoy viendo un juego de Blizzard. Pero bueno, se le dará su oportunidad como a Alex Defiant. Ahí está la Galacta, la Loli Galactus. O sea, no se ve tan niña, ¿no? Como para ser Loli. Sí, supongo que no. Ignite the Battle, el julio 2024. ¿Ustedes lo van a jugar? ¿Le tienen ganas? Ah, otra cosa cool, ¿ya habías dicho esto? Que no sé. Puedes hacer como combinaciones de poderes. Ya habíamos dicho eso la otra vez, pero sí, no. Haces team up para hacer poderes nuevos con diferentes héroes. Están pasando cosas. Gokai dice, el mapa no es de Overwatch, ¿verdad? No soy solo yo, yo me sentí en un mapa de Overwatch, así como están seguros que no se lo ripearon y ya. Chasid, estás... muy desatado. Gracias por los beats. De nuevo, no te voy a leer, pero dice, gracias. Es Hanamura. Sí, parece Hanamura, ¿no? Sergio Quiroz, gracias por los beats. Dice, nada más vine a dejar mis últimos beats de este lote y volver a decir que hay que jugar por Ororo My Goddess y por Magneto Viejo Sabroso. Charles R.G. dice, se antoja por ser Marvel, pero recuerdo que es otro Overwatch y se me pasa. Sí. Sí. Habrá que ver si está divertido. Galacta se parece a Diva, dice Ignis. Es que yo, lo que más me saca de pedo es la interfaz, que se ve idéntica, idéntica a Overwatch. Dice Leo que en cuanto metan a la capitana, la opinión de Kat va a cambiar. Ah, no, o sea, mira. Catabor ya no quiere jugar. Yo quiero jugar esta mamada, nada más por Ororo y Scarlet Witch, evidentemente. Pero soy una fácil. Sumando. O sea. Pero, razones, y todas las razones son... Pero aunque quiera jugarlo, puedo decirles que no se ve bien. O sea, miren, se ve competente, ¿no? Se ve jugable, competente. Pues porque se ve como un ripoff, un reskin de Overwatch. Veamos si es divertido, ¿no? O sea, creo que eso, pues, nada, bien lo sabremos ya que lo tengamos. Hasta el Rocket Raccoon tiene una torreta, es el enano ese. El enano ese. Hola, hola, niña. Bueno, cambiamos de tema. Hagámoslo. Alfredo dice, si es free to play, sí le daré una oportunidad. Sí, es lo mismo que yo pienso, es como de, bueno, se le dará su oportunidad, a ver qué pedo. No veo, no auguro futuro, pero pues igual. Ok, amigos, este juego que viene es el GOTY. Este
Yo sí lo vi, dije, que esta mamada la quiero. Sí, se ve increíble. Se llama Infinity Nikki. Es un juego de mundo abierto en el que encuentras ropita nueva. La ropita te da poderes. Es Mario. Es Mario. Pero con niñas mágicas y ropitas. Con niñas mágicas y criaturitas fantásticas. Criaturitas que son Pokémon. Vean ese gatito con sudaderita. Y el gatito tiene una cámara. Híjole. Toma fotos. Se ve precioso. Es que neta, neta lo vi y dije como de güey, yo quiero. Yo también lo vi y dije, sí, sí perdí el tiempo en esto. Sí, o sea, al parecer. Hay una animación en la que bañas a tus animalitos. Ajá, al parecer es un poco chill de exploración, pero también vi que tiene combate. También tiene platforming, ¿no? Sobre todo es lo que vi. También tiene minijuegos, así como go-karts y cosas por el estilo. Se ve como un gran juego de perder el tiempo. Ajá. Estéticamente está bonito, ¿no? Uh-huh. Siento que hay muchas niñas que sí van a decir, sí, sí quiero jugarlo. Uh-huh. Este es. Se ve muy tierno, eso sí. ¿Ves? Tiene combate. ¿No? Sí, tiene combate. El combate está como de memeo, así que. Sí, el combate se ve culero. Pero vea la villita. Vea más en bici con tu gatito. ¿What? Tienes ropita y una animación cada vez que te cambias de ropa. Bebe, bañas al perrito. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Nada, es nada. El gatito tiene una cámara. Y los bichillos se ven retiernos. Este es el Pokémon que no tenemos y merecemos. Güey, si hicieran un Pokémon solo como de esto, ¿sabes? Como sí, solo así como de janguear, sí, cambiar de ropa. Con tus Pokémon. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno. Yo sí lo jugaba. Sea Infinity Nikki sale a fines de este año. No siento que sea como mucho el público meta. Mm. El chat, pero... Claro que sí, claro que sí. Me dijeron que esto es de una serie que ya existe en Japón, que es mucho de móviles. Pero es igual, pero como este va a llegar a consola. Es de ponerse ropita, uh-huh. Igual. De eso se trata, de ponerse ropita. Qué emoción. Se ve padre. Sí. Lo voy a jugar. Ojalá esté bien hecho. Uh-huh. Niñas y Fer, dice Fer Arias. No, bueno, no sé si es un gacha. O sea, no sé si la ropita es... No dicen que sea un gacha, podría ser un gacha. Mm. No dicen que sea free to play, pero apenas dijeron que va a empezar el beta en este año, en el Q3. Vamos a ver cuándo salen más detalles del juego y ya veremos si vale la pena jugarlo o no. Sí. Guaripolo, gracias por esos sub 25 mesotes. Dice, larga vida de mi bombo al sur y a nuestra amada lideresa. Este soy yo. Muchas gracias por gracias por los bits y diseñadores nipones. Be like idols para whips, animalitos cute para las morras y los furros. Listo, la combinación ganadora. Setsu dice que tiene toda la cara de gacha. Sí, podría ser gacha. Es lo malo. Es lo malo de eso. Luego veo un juego que digo, ay, no se ve tan mal. Y luego me dicen, gacha, y ya me encojo. Así como de, no te me acerques. Hola Alexis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, hola chicas, paso nomás porque me las encontré mientras que lo vi en TikTok antes de dormir. Descansa. Descansa, gracias por venir. Bueno. Pues ese es Infinity Nikki. Vamos a ver qué tal. Yo sí quiero jugarlo por la ropita y los animalitos y porque estéticamente se ve cute. Pero esperemos que no sea un gacha. Sí, hago la excepción por un gacha. El único gacha que se antoja es el Sendless Zone Zero. Pero porque me gusta mucho el look. Pero me gustan los gacha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Tendrás que jugarlo. Anyway. Tendrás que jugarlo. En resumen, los juegos de el State of Play, Astro Bot, joya. Joya. Inyecten en mis venas. Concord, Este God of War va a llegar a PC. God of War va a llegar a PC el 19 de septiembre, God of War Ragnarok. Con todos sus madres de DLSS y la chingada para que corra chido. Y la verdad es que los ports de PlayStation en general salen muy bien. Corren muy bien. De hecho, el Ghost of Tsushima yo lo estuve jugando y es como de impecable. Se ve súper bien. Increíble la integración con el DualSense. Todo precioso. Espero la misma calidad en este port. Y ya viene con el DLC de Valhalla. Pero bueno, ese era gratis. Pues sí, pero lo tiene. Igual ya viene, sí. Bueno. Ojalá me den ropita para Kratos, nada más por poner mi cuenta del PS. En la PC. Toda fácil. Tal vez sí.
También sacaron un trailer nuevo de Until Dawn. El juego no se ve mal. Este juego es solo un remake. Ajá, es un remake. Este va a llegar a PlayStation 5 y a PC. Y pues sí, es un remake. Se ve bien. O sea, yo nunca lo jugué, la verdad, y nunca tuve como mucha motivación para jugarlo. So, a ver. Ay, no me voy a bajar el trailer. Bueno, anyway. ¿Este cuál es? Es de Bierdo. Es que no los puse porque son de Bierdos. Ah, y no okay. Lo tengo y solo me causa envidia, así que no, ni los vi. Así como de no. Bueno, es un juego de acción-aventura en primera persona para VR que se llama Behemoth. Y el Path of Exile, que ya les hemos dicho. El Monster Hunter Wilds. No me dejó decirles. Increíble, joya. Es como un diablo, para los que no sepan. Sí, es como un diablo. Es diablo, ¿no? Es diablo indie. Uh-huh. Silent Hill 2, que ya les contamos un poco. Este es otro juego de VR. Es un Alien Rogue Incursion. Es un juego de VR de Alien. Sale este año. No se ve mal, pero digo, es para VR 2. Entonces, estoy triste porque se ve chido. Se ve chingón. Pero pues no voy a pagar otros 7 mil pesos o no sé cuánto cuesta. Sí, no, el VR está cariñoso. Pero bueno, el juego no se ve nada mal. Se ve que tiene como buena atmósfera. Y sabes que el Alien Isolation estaba muy bueno. Uh-huh. Entonces creo que podría estar interesante. Ajá, pero bueno, igual no lo vamos a jugar, tristemente. Marvel Rivals, que ya les contamos, la beta test sale en julio. Después también anunciaron Dynasty Warriors Origins. Este sale el año que entra. Es un Dynasty Warriors hack and slash. Pero es Origins. Uh-huh. Es de samurai. O sea, se ve bien, pero la neta a mí me dan muchísima hueva los Dynasty Warriors. Como diría Spag, es otro estúpido musó. Otro estúpido musó. Miren, entonces, lo malo se ve bonito, pero qué hueva. Lo malo de este musó es que no es... No viene con una cosa no que llames. No viene con un skin de Zelda. No viene con skin de One Piece. O de Fire Emblem. Entonces, pues es bueno. Es solamente de un mono chino. Ahora sí que literalmente, según yo, sí es chino. Mm. Pensé que eran japoneses. No, es en la historia de los tres reinos china, la leyenda de los tres reinos chinos. Y siento que siempre ha sido así. Qué lista eres. Bueno, también anunciaron este que se llama Ballad of Antara. Este sí es un free-to-play, es un es RPG un action RPG. Estoy suponiendo que este sí es un gacha. Sí, estoy asumiendo que este es un gacha. Ajá. Sí, ¿no? Es el Genshin Impact. Lo extraño, o tal vez no sé, es que se ve muy bien. O sea, estéticamente sí, se dices, cool. Ok, se ve chido. O sea, tiene... Digo, todo lo que vimos son cutscenes, pero aún así son cutscenes con varo, ¿no? Mm. Y el gameplay tampoco siento que se vea mal. Podría estar bien. O sea... Mientras no sea un gacha. Yo creo que sí es un gacha. Pero mira, el gameplay sí se ve padre. Uh-huh. Pues sí, muy RPG de acción, ¿no? Ojalá no sea un gacha. Recemos todos juntos. Yo creo que es un gacha porque hay varios personajes y no está usándolos todos. Prendan su veladora. Eso es un gacha. Sí, seguro es un gacha. Bueno. ¿Por qué es un free to play? I know. Pero bueno. Siento que los gachas son el nuevo MMO. Mm. 2025, por si les interesa. El Fintiniki, que ya les contamos. Este Rewind Smith. Este también es un RPG de acción. Este. De mundo abierto. De chino. Mundo abierto. Es de un desarrollador chino que está situado en China antigua. La verdad es que creo que los juegos chinos y los juegos coreanos como que ya están alcanzando a Japón y a Occidente en calidad y en animaciones y en gameplay y bla bla bla. Pero los juegos chinos que yo he jugado tienen unos diálogos horribles. Horribles. Que dices, neta, ¿quién escribió esto? ¡Qué chingados! Yo pero creo mira, que vino el gobierno a escribírselos. Están flotando en unos árboles peleando. Sí, ¿no? O sea, digo, las cutscenes no se ve mal, pero no vimos gameplay, se vio. Entonces, o sea, no se ve mal. Esperemos que los diálogos no sean horribles. Mm. Pero pues estéticamente podría estar cool. Sí, bueno, o sea, está muy padre que esté inspirado en leyendas chinas y estas cosas, ¿no? Ajá, eso tiene un din. Uh-huh. Creo que le da como un vibe diferente. Ajá. Pues sí, ¿no? Como... Sí, pues para ver como otras culturas así al menos, ¿no? Exacto. Pero esperemos que los diálogos sean buenos, porque no manches. Lo poco de gameplay que se ve, pues no se ve mal. Se ve difícil, ¿no?
pues depende qué tan amplia sea la ventana de Parry, pero sí. Sí se ve interesante. Bueno, este llega, ¿dijeron cuándo? No, sí. Este, no. Sí, no, según yo nada más está anunciado así como de en desarrollo para PlayStation 5. Así de, esto existe. Esto existirá quizá en algún momento. Y ya, bueno, esos fueron todos los juegos del State of Play de hoy. Espero que no se caiga del el techo de la Antara, dice Ángel Bebé. Ya entendí. Raúl dice, oigan, ¿y Black Myth Wulong? No sé. Ah, no sé. Ya debería salir pronto, ¿no? Guillermo pregunta que si el Concord va a ser free to play. No, el Concord va a ser de paga. Ese sí vas a tener que pagar por él, todo parece indicar. Porque siento que si fuera free to play lo hubieran dicho hoy, porque ya va a haber una beta y sale el juego en agosto. Entonces, si hubiera sido free to play, hubieran dicho, juega el free to play, Concord. Y no lo hicieron. Pero dice, no, Ice, no juegues gachas, te va a gustar hasta que veas los paquetes de 1500 pesos para poder jugar el gacha. Sí, no, y es que luego veo, cuando me meto a Reddit, luego salen los subreddits de varios juegos de gacha y todos están sufriendo, yo solo los veo sufrir. Yo solo los veo llorar porque no les salió el personaje que querían y porque ahora tienen que rerolear quién sabe cuántas veces para que les salga quién sabe qué chingados que deseaban y que está muy caro y que hoy, no sé qué día, que era el día de regalos, no le regalaron nada o no le regalaron suficiente. Siempre se están quejando de algo. Entonces, pues no. Y pues no voy a meterle dinero a un gacha. Porque sí, tengo otras cosas que jugar. O sea, siento que es un poco como Fortnite. Digo, si lo jugara mucho, diría, bueno, pues ya lo estoy jugando, ¿no? Pero tengo muchas otras cosas que jugar. Así que mejor no caigamos en ese vicio. Árbol Agril dice: esos juegos multiplayer en servicio de paga se ve que van a super morir. Pues ya ves Helldivers. Pero Helldivers sí fue. Bueno, sí, supongo que es un live service. Yo sé que no nos gusta llamarlo así, pero sí es. Es un live service, sí. El Concord, yo sí no le veo mucha esperanza. Ya veremos. El de Marvel... Tal vez hubiera salido hace 5 años. El de Marvel podría aguantar más, justo porque tiene... Tiene Marvel. Marvel. Depende, ¿no?, también de la calidad del juego, pero sí. Pero sí... No se ve como... No se ven tan interesantes, ¿no? Anyway. Pues no, pero... Es que muchos de estos lo hacen justo para ver cuál pega, ¿sabes? Es como de voy a hacer 15 y si uno me sale Fortnite, ya la hice, ya la armé. Y creo que esa es la estrategia de Sony en estos momentos. Bueno. Hoy también anunciaron... O más bien dijeron que le está yendo bastante bien con el PlayStation 5. Lo llamaron su plataforma más rentable a la fecha. Porque ya casi alcanza las ventas del PlayStation, o sea, las ventas globales del PlayStation 4 con todo y software, ¿no? Consolas, software, dispositivos, accesorios, suscripciones. ¿Todo? O sea, como la combinación de todo. Ajá, ya que se alcanza a lo que hicieron en toda la vida del PlayStation 4 en solo 4 años, ¿no? ¡Holy shit! Entonces, sí le está yendo bien con el PlayStation 5. Les está yendo muy bien, entonces. Baja tus precios, PlayStation. Y bueno, dicen que... bueno, lo que dice esta nota de Game Informer es que... la cantidad de consolas, bueno, de jugadores, de horas de gameplay de la generación del PlayStation 5 está en 2.4 mil millones de horas, mientras que la generación del PlayStation 4 se quedó en 1.4 mil millones. O sea, ya les ganaron por
mil millones. Sí, está muy, muy, muy cabrón. O sea, lo que está pasando y la razón por la que están ganando más dinero es porque la gente está pasando mucho más tiempo con su consola. Y entonces están gastando más dinero en ella, ¿no? Están gastando más suscripciones, están gastando más en juegos, bueno, también en accesorios. Mucho es justo esos años de la pandemia, ¿no? Que estoy viendo unas barrotas ahí. Pero pues eso fue suficiente. Con razón se enloquecieron. Sí. También dice Sony que la base instalada de jugadores es de, ya del PlayStation 5, es de 49 millones de consolas activas. Yo estoy en esa estadística. Y que también están gastando más, bueno, como ya le estaba diciendo, que están gastando más en periféricos, en servicios. Pero eso no está ajustado por inflación, ¿sí? No sé. Porque, bueno, quién sabe, igual y ya está ajustado para inflación. Pues este es como la slide de financiera de Sony, tal cual. Ya. Pues baja tus precios, PlayStation, te está yendo demasiado bien. Bueno, pues eso está pasando con PlayStation. Lo borgo, dice Chelsea. Sí, está muy cabrón. Sí, está cabrón, sí está cabrón. Pandelote, Oli, ¿cómo estás? Oli. Josu dice, igual siento que el modelo de gracia es más amistoso que los loot boxes y battle passes. Yo creo que depende. O sea, siento que sí, depende muchísimo. Porque luego los gachas ponen unas cosas así carisísimas. Pero además que no los gachas, pues, es técnicamente una loot box, pero de personajes, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que el mejor modelo para estas cosas es el Battle Pass. Y sobre todo como lo hace Fortnite. Siento que el Battle Pass de Fortnite sigue teniendo el mejor... ¿Roy? Sí, o sea, como a ellos les va muy bien, ¿no? Con eso, pero también siento que cuestión para el usuario, ¿no? Calidad-precio, contenido, me parece que es el que más cosas te ofrece por un valor como bastante bajo, ¿no? Okay, ya subieron los precios de las skins. Sí, pero del Battle Pass, ¿no? El Battle Pass, no. O sea, creo que el Battle Pass, yo estoy hablando del Battle Pass. Siento que el Battle Pass es la mejor opción. Y siento que en muchos juegos, o sea, no está tan bien aplicado, pero aún así el Battle Pass te sigue dando como cosas chidas, ¿no? Pues sí, es o como sea, comprar al por mayor, ¿no? Uh-huh. Nada más tienes que jugar el juego para que sí te den lo que ya pagaste. Pero sí. Bueno, el de Call of Duty está horrible porque las skins de este mes están horribles. Y además necesitas jugar muchísimas horas, muchísimas, para desbloquearlo. Es que es lo que digo, siento que hay... que nadie aplica también el Battle Pass con Fortnite, o sea... Sí, no. El Fortnite como con que juegues 2 semanas de la temporada lo logras. Uh-huh. Y en general las skins están padres, de hecho las skins de la temporada de Fortnite están muy chidas. Y sí son cosas como que, pues dices, ah, está cool, ¿no? Y tienen animaciones, o sea, creo que Fortnite lo hace muy, muy, muy bien. Bueno, porque yo no juego gachas, pero yo sé que algunos de ustedes sí. Dirían, ya no hay. Dirían que sí está chido el modelo de gachas, o sea, si digamos que sí te sale el personaje que quieres o necesitas en un tiempo razonable y que lo puedes usar durante un tiempo razonable y ganar, porque creo que, pues, ese es el tema con los personajes de los gachas, ¿no? O sea, que tienes que grindear mucho para que si te salga un personaje chido para poder vencer a los bosses y a los enemigos más fuertes y cosas así de una manera, pues, razonable, ¿no? Raus, gracias por los beats. Dice, lástima que Epic la cagó muy cabrón con el Battle Pass. Para tener todos los V-Box que da el pase, tienes que llegar a nivel 140 cuando el año pasado era el nivel 100. ¡Uy, qué culeros! ¡Culeros! Yo no sabía eso porque hace un rato que no juego Fortnite. No, sí, mames, sí culero. Se mamaron. Está culero, está culero. Pan de Lote y Ángel le dicen que no. Helen dice que han decidido que el Battle Pass de Helldivers es el mejor, al menos en el tema de pague por esa madre. Gracias por dejarme desbloquearlo a mi ritmo. Sí, está cool. Eso está padre, pero, o sea, me gusta, pero al mismo tiempo como que siento que Helldivers se turbo emocionó y sacaron Battle Passes muy seguido y era como de, güey, todavía no acabo, dame chance, por favor. Yo también lo sentí así como de, ay, you are rushing me. Pero me gusta que te den tu tiempo, ¿no? Y que no se quiten, y eso. Y me dice, juego Genshin y Honkai, y sí se puede ir razonable, pero subtilidades que juegues casi diario, aunque sea poquito. Son muy agresivos con el FOMO. Bueno, las famosas dailies, ¿no? Siento que también
muchos free-to-play hacen eso, ¿no? O sea, hacen muchas dailies para que siempre regreses. Uh-huh. Bueno, muchos móviles también, ¿no? O sea, yo juego mucho Marvel Snap. Y sí, o sea, tienes que hacer las dailies. Bueno, no tienes que, y es muy fácil llegar como al nivel del Game Pass. Digo, del Battle Pass, si juegas y ganas como regularmente. Pero pues sí, ¿no? O sea, hay dailies todo el tiempo, ¿no? O sea... Pues sientes que estás dejando dinero sobre la mesa si no juegas, ¿no? Ajá, como estás dejando experiencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas madres que te hacen subir de nivel las cartas. Uh-huh. Pero bueno, siento que igual lo que pasa con estas cosas es que te superclavas por un rato y luego lo abandonas, ¿no? Sí. Si, bueno. Subado, si pagas un Battle Pass, te ganas, que te ganaste, que te restafes. Todo malvado. Es que no lo veo como una estafa, o depende, sea, del juego. Si realmente juegas el juego, pues sí te dan bastantes cosas, ¿no? Depende del juego. Porque luego, o sea, por ejemplo, yo jugaba Clash Royale y sí pagaba el pase, pero después sacaron otro pase, ¿no? Y era como de, ay, este pase está más verga. Y es como, ay, bueno, pues con el Call of Duty y su Black Sail. Es como, no mames. Sí. Y ya vi, cuesta $30 el Black Sail. Y es como de, güey, te mamas. Sí. Este es un juego de paga, ni siquiera es un free to play. Ángelo dice, es muy decisión y buena voluntad de los devs. A ver, no puedo leer. No sé por qué se pone ese coso ahí. Ay, porque le tienes que dar clic. Ah, ¿sí? ¿Y ya se quita? No, no se quita. Igual no se va a quitar. Ya logré. Y buena voluntad de los devs de los gachas, no meter PvP que no sea más poderoso el nuevo personaje, sino otro estilo de juego. Es una línea muy difícil de romper. Pues como tu pase de batalla del Marvel Snap, que siempre está rota la carta de pase. Siempre sí. La carta de que pagas es la carta más fuerte. Es pero ahí Setsubao tiene razón. O sea, con el Marvel Snap tiene razón en eso de que si pagaste ganas que te estafen. La verdad es que sí, o sea, yo sí creo que Marvel Snap no te da el contenido suficiente para pagar, ¿no? O sea, por lo que estás pagando. Y sí me está estafando. Sí, es una estafa. Y aparte es una estupidez porque, como dice Ice, pues cada carta nueva que sale es la carta poderosa de la temporada, ¿no? Mm. Es como, y luego la nerfean y es como de, ah, bueno. Pero aún así pago. Porque tan padres sus cartas. Soy un asco de persona. No sean como yo, ¿ok? Anyway, cambiamos de tema. Otra cosa que ya va a pasar, ya se dejaron de hablar del State of Play de PlayStation. Homelander ya va a llegar a Mortal Kombat 1. Va a llegar primero para los jugadores Early Access. Llega el 4 de junio. Este es el güey. Este es el modelo de Homelander que dijimos que tenía un paquetote. Bueno, sigue teniendo su paquetote. No, era de Call of Duty. Ah, era de Call of Duty. Pero bueno, aquí también tiene su paquetote. Aquí también tiene su paquetote. Siento que es un character trait importante. Que tengas un paquetote. Para los diseñadores del personaje o algo. Para los fascistas. Sí, no sé. Me dio mucha risa esta interacción porque Katana... ¿Katana? ¿Sí es Katana? No sé, no me acuerdo. Sí, es Katana. Le dice así como de, eres el estúpido más inseguro del planeta. Y él nada más le contesta una babosada y es como de, yeah, that's legit. Y bueno, ¿qué les quedó? ¿Vea su cara? O tal vez así es él y nunca había dado cuenta. Guapo. ¿Es guapo? No, es guapo. Lo que sí noté es que siento que se mueve rápido y se ve divertido de jugar. Y también me parece, o sea, ya viéndolo como aquí dentro de Mortal Kombat, me parece que hace sentido dentro del universo Mortal Kombat de este personaje, ¿no? Como que el nivel de violencia. Sí. El nivel de violencia es el nivel de violencia de Mortal Kombat. The Boys, definitivamente. Sí. Y pues todos tienen magia anyway, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay manera que sobrevivan. ¿Quieren ver el Fatality? Sí, quiero, a ver. Finish him. ¡Qué idiotez! ¡Qué cosa más pendeja! Lo amo. It's not done yet. ¡Nos va a bloquear TikTok, Cat Power! Oye, su cabeza sí resistió, ¿eh? Bueno. Fatality de Homelander. Voy a quitarlo.
fan de Lotte. ¿Qué te pasa? ¿Cómo insultas a mi novio? No quieres a este novio. Tiene Kitana, un... Kitana, sí, gracias. Sí, no es un terrible novio, por es favor. Es un no. terrible novio. Por favor, no. La red flag, la red flag es del universo, es del tamaño del mundo, ¿no? Manches. Como luego en CCXP vi un montón de vatos disfrazados de Homelander y traían como estos, este look, ¿no? Con los ojos rojos y así. Y era como de, güey, ¿por? ¿Por? Sí, bueno, es como la gente que se disfraza de Darth Vader, supongo, ¿no? Sí, I guess. O sea, a mí los dos son genocidas. Es cierto, es cierto. No sé. Charlie, gracias por los beats. Dice, algo que se me hace cagado de The Boys es que parece que sus coreografías parecen peleas de borrachos. Y es que en realidad los héroes de The Boys solo son celebridades que no saben pelear como se supone que saben los de Marvel. The Boys está interesante. O sea, me gusta como este concepto, ¿no? De que no... Pues que son los patanes, ¿no? Y creo que, pues sí, ¿no? La humanidad tiene como esta parte terrible en donde se te sube el poder muy cabrón y sí, ¿no? O sea, sí veo como... Un loquito como el Homelander podría convertirse en... Sí, o sea, sí veo el capitalismo convirtiendo a los superhéroes en The Boys. Ajá, exacto. Justo, sí, yo también lo veo. Entonces, está interesante. Siento que... No me funen por decir esto, pero me parece que las temporadas están... O sea, la primera temporada me gustó mucho. La segunda la sentí súper repetitiva y no tengo ganas de ver lo que sigue, por eso mismo. Ajá, como que yo sentí que no avanzaba. Es como ajá. De, ok, la premisa está interesante, now do something con ella. Uh-huh. Que sí cambie el status quo, o no cambie, pero uh-huh. Que ya pase algo, ¿no? Sí, nada más era como de, bueno, y ahora más violencia. Y es como de, pues sí, o sea, está entretenido por un rato, pero pues ahora hagamos algo más, ¿no? Pues sí, no vimos la tercera por eso. Sí. Llamen para la cuarta, ¿no? No sé, creo que sí. Y ahora hablemos del mejor anuncio de la semana. Es el de Cutri de Lego. Vean, esto es increíble. Lo amo. Yo amo las minifigs. Amo que esté ahí el hombre de las maracas. Uh-huh. Bueno, el árbol de las maracas. Yeah. Amo los Koroks. Uh-huh. No, lo malo es que no hay un cansadito. No, no hay un cansadito. Tendría que comprarlo si hubiera un cansadito, la verdad. Pero creo que no hay un cansadito. Siento que la localización hizo que los cansaditos fueran mi personaje favorito de Tears of the Kingdom. Es que están demasiado bonitos es los que cansaditos. Están cansaditos. No se pueden ni mover. No se pueden ni mover. Entonces, sí, bueno, el esculto le está padre. Me gustó mucho también el Deku Tree de Ocarina. Mm. Como que sí, sobre todo las plantas esas me dieron flashbacks. Ah, ¿estas? No, las carnívoras. Ah, ya, ajá. Esas. Estas. Me dieron flashbacks, es así como de, sí, yo peleé contra esas. Lo que sí es que va a estar carísimo de país. Ay, también está la piedra esa de los chicans, wow. Tiene un montón de detallitos bien padres, la verdad. Sí, tiene un montón de detallitos. Está lleno como de easter eggs. La Navi. Uh-huh. también está el Deku bonito, uh-huh. El Deku nuevo. ¡Qué bonito! Está precioso. Pero $300. Oh, $300, son 7,500 pesos, ¿no? Ya habíamos visto. 7,500 pesos, llega a tiendas el 9 de enero. A ver, déjenme ver. Pues habría que ahorrar solo para eso y no quiero. Abre la tienda mexicana, por favor. ¿Crees que si le pongo es MX lo haga? ¡Hackerman! ¡Hackerman! 7,500 pesito. Está bien caro. Sí, está bien caro. ¿Por qué dice que dos en uno? Porque son los dos de Cutriz. Ya, porque uno tiene plantitas y el otro no, ¿no? No, y bueno, y también tiene las plantitas otras y así. Uh-huh. Pero, o sea, siento que eso está chafa porque entonces no puedes mostrar los dos al mismo tiempo. Es un solo árbol, en realidad. Sí, bueno, está padre. O sea, sí lo deseo con todo mi corazón, pero está carísimo. O sea, ojalá vendan las minifix aparte, seguro no, porque así son, pero... Cuando nos mudamos a Ciudad de México, bueno, no, como el segundo departamento en el que vivimos en Ciudad no, de México... No vieron nada. ¿No lo vieron? Perdón. Perdón. Bueno, lo que les iba a decir es que el segundo departamento en el que vivimos aquí en Ciudad de México,
costaba eso de renta, 7,500 pesos. Sí, sí, era un mes de renta entero. Cada Lego. No mames. Está muy caro, amigos. Mar dice, te lo explicaron también, que estuvo bien. Gracias, Mar. Bueno, pues se los voy a enseñar rápido, entonces. Están bien padres las minifigs. No, en el sitio no encontré la foto esa que tenía todas las minifigs formaditas. Pero bueno, son cuatro. Es Link chiquito. ¿Estará por aquí? Bueno, a ver. Es Link y Zelda de Breath of the Wild. Está bien padre la Master Sword, ya viste que brilla. Sí, está increíble. 7,500 pesos ya no suena tan mal, ¿eh? Y luego está, bueno, y aparte puedes cocinar, o sea, ve esto, ve esto. Tienes tu olla, tu camita. Qué hermoso. Maldito sea, Nintendo. A ver, ¿dónde está? Aquí, está este Link. ¡Ay, en tu casita del árbol! ¡My spa! La del bosque. Con su Navi. Está este Linkcito, y que es de Ocarina, ¿no? Y hay otro Link, pero no se ve. Pero otro Link, que también tiene la Ocarina y todo. O sea, la escultura. ¿No escuchan la escultura? La verdad es que sí está muy cool. Joya. Sí está re joya. Ojalá tuviera un cansadito. Y entonces sí tendría que abrir un fondo solo para esto. Ah, ahí está la foto de las minifigs. Está en un lado de la caja. Son las cuatro. Es una mini minifig de Young Link. Uh-huh. Link de Ocarina of Time. Link de Breath of the Wild. Y Zelda de Breath of the Wild. Eso es básicamente. Y ya, están preciosos, los amo, lo deseo con toda mi alma. Nunca la mini minifig está ahí en tierra. A ver si un día Amazon lo pone al 50% de descuento. Que le dije, ¿eso una skin de Faker o un PlayStation 5? La skin de Faker. Está más barata este Lego que la skin de Faker. Actually. La skin de Faker, güey. Fer dice, mira, el set de a mí... De Tom Nook, que, de Animal Crossing de Tom Nook, que valía con 1900, creo que tenía 500 piezas. Así que 2500 se me hace medio bien. Quizá, no sé, creo que Lego vende por pieza. No, Lego vende como por el precio que quiere. Por licencia, sí, vende por... Bueno, luego vende por la complejidad del diseño, ¿no? Y este, como este es 2x1, tal vez fue un diseño más complejo, quién sabe. Pero... hacen lo que quieren, o sea, hacen así de, estos pendejos lo van a pagar y ese precio le ponen. Pero voy a mostrarles cubo, esto, ¿ok? El cubo que nosotras tenemos, el cubo de Mario, tiene 2,000 y cacho piezas y ese nos costó, o sea, el precio original era de 4,000, a nosotros nos costó como 2,500. Y tienen casi el mismo número de precios y de piezas y cuesta como el doble. ¿Ey? Bueno, no, aquí están 5. ¿Ya le subieron? Según yo costaba como 4. No, 5. Nos costó barato a nosotros. Entonces nos salió muy barato. Sí, entonces no cobra por pieza, cobra por lo que cree que le van a pagar los estúpidos como nosotros. Sí, sí, básicamente. Este está muy padre. Este estuvo bien chido de armar. No me arrepiento de nada. Fue súper divertido, la verdad. Ahora quiero a este. Pero ven, ¿y el Bowser cuesta tanto? ¿Se mamaron? Y este tiene 2,800 piezas. Ajá, y es una pinche estatua gigante. Yo la he visto armada y es como de, wow, es el tamaño de un toddler. Sí es, sí es. No, y está, tiene interacciones con el Mario este. O sea, güey, este Bowser... Sí, no. Les digo que le pongan el precio que quieren. Así de... eso van a pagar. Yo lo que quiero es el Nintendito, la verdad. Sí, quiero el Nintendo. Yo los quiero todos. O sea, de querer, pues sí. Gracias por los bits. Dice, ojalá hubiera un cansadito para crucificarlo con piezas de Lego. ¡Qué culero! Fer dice, pero miren, 7,000 pesos de ahí salen dos videos, TikToks. Paga solo prácticamente. Ojalá. Freddy dice, ¿eso o un mini split del Coppel? Pandelote, pues está muy completo, pero no mames, sí se la jalaban bien macizo con ese precio. Sí, está caro. Porque además es, cuesta $300, que es caro, pero en realidad son menos de 6,000 pesos.
Sí, el dólar ya no está tan caro. El dólar ya no está eso. Sí, no, a ver. 5,000 pesos, pues sí. Ahora hay que importarlo. Pues sí, si lo importamos no está tan mal. Vamos a Austin por él. Te digo, güey, tanta razón está en Austin. Bueno, les voy a contar esto que se me hizo muy random. Ok, unos devs que antes trabajaban en Forza Horizon fundaron un estudio que se llama Maverick Games. Y estaban haciendo, o están haciendo más bien, un juego de cochecitos narrativo de mundo abierto. Como Forza. O sea, Forza Horizon. Exacto. Y ahora Amazon lo va a publicar, ¿no? Como que hizo un acuerdo con ellos y ya va a ser como el publisher de este juego. Que todavía ni tiene nombre. ¿Para qué? Amazon va a tener tu propio Horizon. Ajá, y miren, se me hace muy chistoso que hagan un juego de cochecitos narrativo. Y además, parte del anuncio es que contrataron a un güey que se llama Jamie Britton, que es el co-creador de la serie Skins. ¿Qué clase de juego narrativo va a ser este? Y yo así de... ¿Qué? ¿Por qué contrataste a este güey de Skins, güey? ¿Qué pedo? Skins... Está chido, pero no tiene que ver con coches. Bueno, o sea, no solo escribe de skins, Cat Power. Me queda claro, solo se me hace muy random, ¿sabes? Sí, está bastante random. Habrá que ver, porque narrativo de mundo abierto de coches, pues abarca muchas cosas, ¿no? Puede ser como de riquillos coleccionistas de autos de deportes hasta una cosa tipo Need for Speed de vamos a quemar llanta, ¿sabes? Sí, sí. Ya sé, yo tampoco entiendo nada, amigos. Skins es un show ya de hace unos años, de un grupo de adolescentes. Es como la euforia de... Es la euforia de los noventas. No, de los 2000s. Sí. Es la euforia de los 2000s. Drogas, sexo, adolescentes, etc. Pero no estaba tan hardcore como euforia. Se ve gente gay. Eso sí, estaba cool. Un palo. Bueno... Otra cosa que ocurrió, esto no era... ¿Puso mal el link? Ah, sí. Puso... No, aquí está. Otra cosa que ocurrió es que ya comenzó la nueva temporada de Fortnite, como les había dicho. Es de cochecitos. Sí, tiene como un vibe muy Mad Max, ¿no? Me gustaron las skins del pase, no todas, pero me gustaron varias. Y en el pase está Magneto. Me gustaron los chícharos. Los chícharos están increíbles. También me gustó esta morra. Tienen onda, que no recuerdo chícharos. Cómo se llama, pero bueno, está muy raro. Con el arco iris y el cabello rosa, increíble. Las dos morras también están chidas. La morra lesbiana y la otra morra. Las tres morras lesbianas, dice Cat Power. Son re queers, ¿no? Los chícharos gays. Los chícharos. El Magneto viejo sabroso. Güey, Magneto también. Y la armadura de Fallout. Es cierto. Y la armadura de Fallout. Todos gays ya de una vez. Depende del ron que esté haciendo en Fallout, supongo. Ese es pansexual, ese es bisexual, gay. Y bueno, la armadura de Fallout también está padre. El Magneto está cool. Y me cuentan, yo no he jugado la temporada, tristemente, pero me cuentan que la temporada está divertida, ¿no? O sea, que las cosas nuevas de los coches están padres. Hay nuevos bosses, hay gente que matar. It looks fun. Padre. Hay yucacolas, al parecer. Está cool, ¿no? Y hay unos cactus. Les quedó lindo el look. Pero bueno, eso siempre le han atinado. Sí. La verdad es que sí dan ganas de regresar a Fortnite. Como que ninguna de las anteriores me había llamado tanto como esta. Rao, si consigues el pase completo, las morras se besan. Digo, Flores, euforia de coches. El emote en el nivel 200. Sí, grindeaba, si pasara. Ay, así es, sí lo jugaba hasta el nivel 200. Nunca has completado el pase al nivel 200, pero esta vez sería la primera. For gay reasons. Oye, Ais, ¿no quieres traerme agua? Ya me cansé de hablar y tengo sed. Pues, no, pero está bien. Gracias. Otra cosa que va a ocurrir el próximo mes es que todo Kingdom Hearts va a llegar a Steam. Esto es como toda la colección esta
nueva que tiene todo Kingdom Hearts, ya saben, como el HD 1.5 y el 2.5 Remix, el 2.8 y el 3 más Remind, que trae un chingo de cosas. Esto va a salir el 13 de junio en Steam. No les voy a leer todos los títulos, pero ahí están. pero sí, básicamente es todo el Kingdom Hearts que puedas jugar en PC. Supóngome que si el tío Square se pone cool, lo probaremos en PC. Y si no, pues son unos juegos, ¿no? Ya los conocen. No hay necesidad, ya los jugamos. Ya los conocen, ya saben si les gusta o no Kingdom Hearts. Sí, no corre bien. Pero sí es Kingdom Hearts. Bueno, creo que algo que sí nunca... Bueno, ninguno había llegado a PC, en realidad. Pero el más reciente, el Kingdom Hearts 3, pues sí no lo habíamos visto fuera de PlayStation, ¿no? Uh-huh. Yo nunca jugué el DLC, el del Remind, pero la verdad... Así estoy bien. Queremos un repeat de Mickey Melody. Ya, es no le rompa su corazón a estas personas. Ah, tu micrófono es. Francisco Paulín dice, al fin podré jugar los que me faltan. Sí, pues yo creo que justo es para eso. En preparación del Kingdom Hearts 4 que está en desarrollo, ¿no? Ah, dice Escalante que estaban en PC, pero en Epic. ¿Todos estaban en PC? O sea, toda la colección. Yo no recordaba eso para nada. Bueno, ahora van a estar en Steam. Bueno, pues ahora están en Steam. Pero no, ya los jugamos y estuvo bien. No pienso volver a jugarlos. Estoy bien, gracias. Sí, toda la colección completa estaba en Steam. Digo, en PC, en la Epic. Prefiero volver a jugar Ghost of Tsushima en todo caso. Bueno, esto pasó. Bueno, va a pasar más bien, 13 de junio. Ok, y otra cosa que ya confirmó Xbox, bueno, Microsoft, es que Call of Duty Black Ops 6 va a llegar el día de lanzamiento a Xbox Game Pass. Todavía no sabemos si le van a subir el precio a Game Pass, si van a ser tiers distintos, si el tier de Call of Duty va a costar más. Lo que sabemos es que va a llegar día 1 a Game Pass. Yo vi varios comentarios de gente diciendo, ¡ah! ¡Será el primer Call of Duty que juegue en años! Y bueno, vamos a saber más de este Call of Duty el 9 de junio en un stream que van a tener a las 11 de la mañana, hora de México. Hicieron una campaña de unos anuncios aquí y no me fui a tomar mi foto. Y ya no están. No, y ya no están. Qué triste, mi Call of Duty. Pues a ver si te gusta el Black Ops 6. Pues no sé. ¿Quién es el dev lead en este? ¿En Black Ops 6? A ver. No dice. No dice. ¿Para qué debe decir? No, sigue sin decir quién es el dev lead. Pues depende. Si es Sledgehammer, no. ¿A quién le toca? No me acuerdo. Bueno, ya le toca Infinity. Bueno, no, porque ellos hicieron el 2, quién sabe. O quizá ya solo hacen un masacote ahí. Quién sabe. Ahí va. Treyarch y Raven. Uy, no, los chidos son Infinity. Pues igual jugaste el pasado. Igual jugué Sledgehammer y sí me gustó. O sea, neta, ya no sé ni para qué pretendes. Pues es que el 3 es nada más el 2 con otra skin y nada más le movieron a los atributos de, a ver, muévete más rápido. Bueno, ya. Pero los Black Ops sí no te gustan, ¿no? Los que te gustan son los Modern Warfare. Los que me gustan son los Modern Warfare. El último Black Ops que jugué, el Cold War, no me gustó para nada, así para nada, fue el que más odié. Entonces, pues a ver qué tal. Ay, la verdad es que estaría padre. Que ya no le gusta. Ángel me dice, Treyarch. Perdón, si te ignoramos. Fue Capower. Charles, sí, 3 por los bits. Y desde Modern Warfare empecé a tener dudas. Con Modern Warfare 3 dije, ok, esto está yendo en picada más cabrón que live action de Avatar. Y como sé que los Black Ops son caquita, la neta no le tengo fe a este. Sí, yo tampoco soy muy fan de los Black Ops. Pero pues mira, si ya va a estar en Game Pass. Pues ya, ¿qué más da?
No, los Black Ops sí no le gustan, así que estoy así, fingers crossed, que no le guste. Sí, cuando salió. Y que ya pueda dejar de gritarle a la tele. En 2020, 2021, que fue la pandemia, casi no jugué Call of Duty. Y era el momento perfecto para volverme pro. Grandes tiempos aquellos, donde no tuvimos Call of Duty en esta casa. Y hoy hay Spack maldiciendo. Y hoy es Spack gritando a la tele. Es que hay fin de semana gratuito y la gente se pone, pero así, rabiosa. ¿Furiosa? No, rabiosa, Catabel. Rabiosa. Se pone a espumar por rabiosa. La boca. Rabiosa. Horrible. Bueno, pero están dando doble experiencia. No me así acuerdo que cómo sí vale va la pena. Esa canción de Shakira. Bueno, noticias muy raras. Atari compró Intellivision. Esto era como la guerra de consolas de los 80s. De los 80s, como si Nintendo comprara Sega. Uh-huh. Me da mucha risa porque la gente que lo reportó en su mayoría, todos ponen así como de, sí, la primera guerra de consolas y su long standing contrincante, rival y no sé qué, yo así de, güey, esto ha sido su rival en esto como 40 años. Esto ya, ¿no? Pero bueno, la cosa curiosa es que, no sé si se acuerdan ustedes de esto, pero Intellivision está desarrollando una consola. ¡Ay, sí, sí! Que se ha retrasado como por 5 años. Ya no me acordaba de eso. Pero en esta nota que dice que Atari compró Intellivision, dice... estamos, bueno, el CEO de Intellivision dice, estamos buscando expandir nuestra colaboración y traer un montón de juegos de Atari y Intellivision a Amico y a la familia de gaming platforms Amico, que esa es la consola que están desarrollando. La verdad es que ni existe, es como venderle humo. It looks like trash, man. Se las voy a encerrar, ¿ok? It looks like fucking trash. Pero, ¿y los juegos que trae? Ni siquiera sale. Aquí. Los juegos que trae se ven horribles. Les voy a enseñar un trailer, ¿ok? Mira, la verdad es que no me parece una idea terrible. O sea, me parece una buena idea, ¿no? Porque es una cosa como muy normie, digamos, para familias, para gente que no juega videojuegos. Y esto, pero, o sea, y se ve que ese control, o sea, que no tiene un control como normal, ¿no? Tiene parece un control de como... Fisher Price. Ajá, sí, es que es como ese vibe, ¿no? Como de, esta gente no juega videojuegos, va a jugar videojuegos ahora, pero siento que esto, antes del Switch... de esas consolas que vendían así de 800 juegos en una sola consola, solo conectan a la tele, ¿es eso? Sí, no, bueno, sí trae juegos precargados, pero también vas a poder comprar cosas, ¿no? Siento que esto antes del Switch era un concepto interesante, ¿no? Sí, pero quizá ahora el Switch ya se 10 comió. Años hubiera sido un... hubiera pegado mucho. Sí, no, pero ¿no? Eso ya se comió eso y aparte, vean, estos juegos, no, o sea... ya da... ¿Qué es esto? No. O sea, este es el One to Switch, o ¿cómo se llama el juego ese que jugamos con los celulares en el Switch? Mm. De la, que se podían conectar 100 personas con el celular. Uh-huh. Es ese mismo concepto, ¿no? Uh-huh. Pero en peor. Sí, pero en feo. Bueno, lo que sí es que va a traer, pues, juegos de ¿cómo se llama? De Intellivision y ahora de Atari. ¿Quién sabe si van a lanzar esta cosa algún día, la neta? Sí, se ve muy de Fisher Price sus controles. O sea, si cuesta, no sé, $30, sí. Tal, o sea, pues yo digo, creo que justo la idea es para gente que no juega videojuegos. Ajá, exacto, por eso. Si está entonces, como muy, muy extremadamente barata, uh-huh. Maybe... No creo que llegue como a mucho, pero sí podría sostenerse, ¿no? Tal vez haya como ahí un nicho, ¿no? Un nicho, exacto. Uh-huh. Pero quién sabe. Anyway, eso pasó. Como sería como el regalo que te regala tu abuelita cuando dice, ay, a mi mijito le gustan los videojuegos, uh-huh. Y entonces se encuentra ese. Dice, ay, está barato y tiene muchos juegos y te lo regala. Uh-huh. Eso sí lo veo. Bueno. Otra cosa que les contaré ahora es que, bueno, no se acuerdan, no me acuerdo si ya les hemos contado esto, pero va a haber un juego nuevo de las Tortugas Ninja, que este es como secuela de la película, de la última película animada de Tortugas Ninja, ¿no? La de... Mutants Unleashed. Sí. ¿Sí se llama así? No me acuerdo. Bueno, es secuela de la película animada de Tortugas Ninja y... va a salir, creo que todavía no tiene fecha de salida, pero bueno, el punto es que, ¿sí?
Esperen. Más tarde este año, no tiene fecha de salida. El punto es que anunciaron la edición de colección que estaba súper bonita, ¿no? Tiene ese van de las tortugas ninja, tiene un montón de triquecillos y esa madre que prende con una pizza. O sea, la neta, se ve súper, súper linda la edición de colección, ¿no? Sí, se ve linda. Increíble. ¿Y el juego? Bueno, el juego todavía no sabemos mucho de él, en realidad. Es un... Según entendí, también es un brawler, pero es un brawler 3D. Ah, ya me acordé de él, ya. Uh-huh. Sí, se veía interesante. Sí, creo que podría estar bien, ¿no? Ya veremos, o sea... No, o sea, hay, se veía no, ok, sabemos, como sí. Juego licenciado, ¿no? Exacto, se ve fine, ¿no? La cosa chistosa de esta edición de colección es que el juego llega a todas las plataformas, ¿no? Llega a... aquí está. Llega a Play 5, a Xbox, a X y S, a Play 4, a Xbox One, a Switch y a PC. Uh-huh. Pero, la edición de colección, por razones, solo va a llegar a la versión de Play 5... Ya la es Switch. Y así de... ¿Ok? Inventando nuevas maneras de insultar a Xbox. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pedo? ¿Por? No tiene ningún sentido. ¿Qué cojones? Pero mira, sabía que te iba a dar risa. Seguro solo es un código. No, sí, güey. Creo que ni trae el juego físico. A ver, esperen, si trae el juego físico tiene un poquito de sentido. Si tienes un Xbox, no puedes comprar esto. No trae el juego físico. Entonces, ¿por qué? O sea, trae el código del juego de Switch o el código del juego de PlayStation 5, pero no hay códigos de Xbox. Diego Flores dice, por cerrar Tango. Mutant Mayhem, sí, Killzombie, muchas gracias. ¿Qué hace desde? Le dice, no mames, y Xbox hizo un control con olor a pizza y nos sacan esta edición especial. Sí, es cierto, güey, qué insulto. Gantz, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Bye, Kion. Oscar Mora, sí hacemos directos en Twitch. De hecho, estamos ahora mismo en Twitch y en YouTube. Pero Twitch está fallando, entonces estamos en YouTube. Uh-huh. Bye, Kion, descansa. Oigan, ¿ya no está fallando Twitch? Sigue fallando, ¿verdad? Seguramente sí. Bueno. Adiós, pan de elote, gracias por venir. Sí me dio risa, la verdad, que bien me conoces. Sabía que te iba a dar risa, por eso lo puse. ¡Qué insulto! ¡Qué necesidad! ¡Pero qué necesidad! ¡Ven con mi mamá! ¡Saluda! Ay, se estaba acomodando. El momento de la comeba. Estaba dormida, mamá. Come. Déjame ir. A ver, pero primero sube tus patas. ¡Qué hecho! Ay, ¡qué buena niña! Bien hecho, su combinar. Única gracia y comer. La única que se gana sus croquetas en este stream. Bueno, y Prime. Y recuerden, primero que nada, suscribirse a este canal de Twitch con su suscripción de Amazon Prime. Recuerden que les regalan una suscripción mensual de Twitch. Pero que tienen que darle clic porque no nos la regalan automáticamente. Así que recuérdenlo, háganlo en este momento si es posible. Muchas gracias. Y que con su dinero este gato muerto de hambre come. Véanla. Véanla. Se está muriendo de hambre. Se va a morir si no dona. Se va a morir si no se suscribe. Miren. Está súper flaca. La muerte se aproxima. Come y diles que bueno, tienes hambre. Diles que tienes hambre. Eso sí tiene hambre. Además de eso, en junio les van a regalar jueguitos. Les van a regalar jueguitos si tienen Amazon Prime en Luna. Ay, qué estupidez. No olviden esto, también hay juegos normales. Sí. Les van a regalar Star Wars Battlefront 2, el clásico. Weird West, que Cat Power jugó y que sí Weird West chido, está ¿no? chido, está muy chido. De hecho, por eso puse esta nota aquí para decirles que si no juegan Weird West, vayan a descargarlo el 6 de junio. Es un código de la Epic. Está chingón. La verdad, el juego vale mucho la pena. Está bien raro. Y está, sí. Como dice el hombre. Y como que es esos juegos donde pasan cosas muy random. Entonces, yo creo que les puede gustar. Está muy divertido. Está difícil. Además, gratis. Uh-huh. Vale mucho la pena. El otro que jugué fue ese de Genesis Noir. Según yo sí lo jugué, ¿no? Porque estaba en... Sí, y no me gustó tanto. Ese no se lo recomiendo tanto. Ese está en Game Pass ya, de hecho. Y los otros no los conozco. Pero, al menos el Weird West vale mucho la pena.
Y el Battlefront 2, claro. Battlefront 2. Uh-huh. Dice Setsu que en la Epic está gratis Chivalry 2. Ah, yo sí lo quiero redimir. La vallenosidad, dice Setsu. Que se le reíse, baja 2 kilos por minuto cada vez que no donan. Así es, va a desaparecer de la faz de la tierra. Foquita bebé. Dice Gokai. Dice Alejandrina que está muy bonita. Sí, está muy bonita la comida. Es hermosa la comida, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿dónde está? Sí vi que había unos juegos como ya gratis en este momento. Ponle, puedes ponerle en Opera, Opera te dice. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Ah, bájale. Según yo, ahí están los juegos gratis. ¿Sí son los de Amazon? Son de todos. Ah, pero ¿cómo sé cuáles son de Amazon? Ah, eso sí, quién sabe. No sirvió de nada. No, no sirve de nada. Perdón. It's fine. Los que, o sea, ¿tú dices los de este mes o qué? Ajá, es que había otro sitio donde estaban todos. Aquí está. Pero esos son del mes pasado que ya les habíamos contado. Ajá, pero recuerden canjearlos, todavía pueden. Yo me metí hoy a Prime y todavía estaban los juegos, entonces vayan. Tomb Raider, Game of the Year. Uh-huh. ¿Cuál otro está chido? Ah, luego Star Wars, el Fallout. Sí, está cool. Bueno, ay, perdón. Y pues ya los pagaron, así que... Ya pagaron Prime, así que les conviene. Otra cosa, cool, que ya salió su demo, es un juego que se llama Bold Path of the Teal Lotus, que es un Metroidvania, que está inspirado en folclore japonés, se ve muy tierno. Este lo vimos, creo que en un stream de PlayStation o de Nintendo. Tal vez de Xbox. Pero bueno, ya lo habíamos visto en uno de estos. Tal vez de Xbox. Ya lo habíamos visto en un stream. Pasó por todas. Ya sé, ya sé, todo mal. O de PC, quién sabe. De PC no fue. pero ahorita se ve bien tierno. Se ve muy cool. Me gusta el platforming que se ve en el trailer, al menos. Se ve más Ori. Se ve como Ori, ajá. La capita me recuerda a Hollow Knight, de hecho. Pero sí, el gameplay se ve más Ori, ¿no? Y visualmente me gusta mucho. O sea, me gustan mucho los diseños de los, sí, de los enemigos, de los personajes. Viva los zorritos, además. Sí. Vean, esto está hermoso. Sí, está bien padre. Entonces, tengo muchas ganas de jugarlo. Si quieren probarlo, ya pueden probar el demo en Steam. Sale ya casi el 17 de julio, así que échenle un ojo antes de comprarlo. Se ve muy cool. De hecho, van a estar saliendo varios demos interesantes durante estos días. Porque está Next Fest, ¿no? Uh-huh. Es Next Fest en Steam. Así que si tienen ganas de probar juegos nuevos, van a estar saliendo demos durante la próxima semana. Y ya me han llegado varios comunicados y varios se ven muy interesantes. Hay varios muy chidos. Sí, vamos ya a estar probando algunos. Les contamos de los que más nos gusten. Pero bueno, por ahora está este, así que échenle un ojito. Estoy muy emocionada por el árbol. Bueno, ¿qué otra noticia traías? ¿Qué atopaba? Ah, fue el aniversario número 10 de Elder Scrolls Online. Ya cumplió 10 años, no puedo creerlo. Yo tampoco puedo creerlo. Qué shock, la verdad. Me acuerdo que lo anunciaron en un E3 y yo fui a ese E3, entonces ya pasaron 10 años de eso, qué horror. Wow. Pues sí, 2014, ¿no? Sí. Bueno, Elder Scrolls Online es el MMO del mundo de Skyrim. Donde no está Skyrim, más que en una expansión. Y bueno, hay varias cosillas que están haciendo por la celebración. Pueden meterse justo a esta página, elderscrollsonline.com, aniversario. Uh-huh. Y hay varias cosas que están haciendo, ¿no? O sea, tienen regalitos para el juego, obviamente. Tienen monturas, claro que tienen monturas. hay skins, hay cosillas, ¿no?, que hacer por si juegan el juego. Y nosotros fuimos a un evento para celebrar el 10º aniversario. Estuvo muy cool. Subimos algunas stories del evento. Y pues básicamente eso, ¿no? O sea, ya cumplí 10 años, el juego... Ah, está por salir una nueva expansión. Ajá. No me acuerdo... Gold Road, ¿no? Se llama Gold Road, sale en julio, me parece.
Y una cosa chida de The Elder Scrolls Online es que no lleva suscripción, no necesitas pagar una suscripción extra para jugarlo. Ah, mira, sale el 3 de junio y 18 de julio, ok. No necesitas pagar una suscripción extra para jugarlo, ya con que compres el juego base y cualquiera de las expansiones, o sea, ni siquiera necesitas todas para jugar, porque como que son independientes. Entonces, si dices así como de, bueno, a mí solo me gusta Skyrim, puedes solo comprar Skyrim y jugar ese contenido y como que no afecta si no juegas lo demás. Así que eso está padre porque no se siente tan overwhelming, ¿no? Mm. Y puedes jugar solamente lo nuevo. Y pues eso, de Elder Scrolls Online. Luego mi único tema con The Elder Scrolls Online, recuerdo, era que el inventario era muy chiquito y me la pasaba peleando con él. Pero eso es representativo de Skyrim también. Entonces, supongo que es la experiencia completa como se debe. Dice Raúl que otra cosa chida de Tezos es que está traducido al español. Ah, sí, es cierto. Sí, está en español. También está en español. Uh-huh. Entonces, pues ahí está. Si quieren un juego que tenga 800,000 horas de contenido para jugar con amiguitos, este es uno de ellos. Uh-huh. Y listo, ¿qué más? ¿Qué power? Ay, Multiversus. Ya salió Multiversus. Sé que ustedes saben que ya salió Multiversus porque he estado hablando acerca de Multiversus, pero bueno, ya salió Multiversus el 28 de mayo, esta semana. Este es un juego de peleas, muy al Smash, pero con personajes de Warner, ¿no? Entonces tiene una combinación extraña de personajes. Bastante bizarra. Aquí están como todos ellos, por ahora. Van a seguir sacando personajes, obviamente. En las últimas adiciones fueron el Joker y Jason. Y nada, la verdad es que yo lo jugué y estuvo divertido. Quiero jugarlo más. No he jugado muchísimo ahora que ya salió oficialmente, ¿no? Jugué ante la beta o lo que sea que haya sido. Esa cosa rara que hicieron. Esa mamada que hicieron, ¿no? Pero una cosa cool de este juego es que está en todas las plataformas, es que es gratis y tiene crossplay y tiene cross saves. Entonces puedes jugar con tus amigos sin importar la plataforma en que estén. Y tú puedes moverte de plataforma en plataforma si es lo que quieres. Y nada, la verdad es que pues sí, está divertido. Tiene pases de batalla. Esa es una cosa que ocurre también en este juego. Pero bueno, eso es lo que pasa ahora. Uh-huh. Y siempre. Ya veremos qué onda, ¿no? Una cosa también que tiene que estar cool es que los personajes sí tienen voces. Y algunos de ellos, no todos, tienen como a sus voces, digamos, como de las series animadas, ¿no? O voces que pues ya tenían. El Joker, por ejemplo, tiene la voz de Mark Hamill. Porque el Joker tiene esa voz en serie animada de Batman. Multiversus, increíble. Bueno, ¿y sabes qué está chido? Que no hay solo personajes de cómics, ¿no? O sea, como que de verdad sí hay una mezcla como de un montón de cosas raras de Warner. Así que eso tiene onda. Me gusta que esté Steven. Está LeBron James ahí. Sí, bueno, eso no lo entiendo. Pero me gusta que esté Steven. Y me gusta que esté Finn y Jake. Y Garnet. Increíble. El único personaje original creo que es el perrito ese, ¿no? Uh-huh. Seguro habrá más, ¿no? Eventualmente. Supongo. Bueno. Eso es Multiversus y es la última noticia. Bueno, no tengo una más, que este es de Cine TV, pero no, es para rápido. Anunciaron una serie animada de Minecraft. ¡Ah, sí, cierto! Bueno, nada más fue que el logo, ¿no? Sí, fue anuncio el teaser, como de estamos así haciendo como de, esto, ¿no? Existe y ya, uh-huh. Y no hay nada más. Sí. Al respecto. Pero bueno, va a ser de Netflix, va a ser animada en CG y... Bueno, Jack Black va a ser... Jack Black va a ser Steve. No es un mal casting, o sea, no escogieron mal. Siento que también se agarraron de que sí. Es Bowser en Mario, ¿no? Siento que Jack Black puede ser cualquier personaje y hacerlo increíble, así que está bien. ¿Qué pasa, gorduna? ¿Qué pasa, panzuna?
Dice Fer que si jugaron el beta les regalan el primer pase de batalla. Oh, ¿en serio? Increíble. Estoy lista para que me regalen mi pase de batalla. Que no me acuerdo en qué plataforma lo jugué. Supongo que no importa. Sí, su pregunta que si el evento teníamos que ir de modo medieval. Sí. Ah, sí. Ese fue al que fuimos vestidas de princesa con una corona de papel que nos regaló Nintendo. ¿Qué dices? Suena como tambor, así es. Es mi tamborcito, la princesa. Terrible. Ok, pues sí, es asunto de las noticias. ¿Quieres ya irte a mimir? ¿Quieres contarle lo que estás jugando rápidamente? Pues, si quieres, así como ultra mega rapidísimo. Vas. ¿Qué estoy jugando? Estoy jugando The Rogue Prince of Persia. Ya no me vieron jugar eso porque habíamos jugado el demo del Early Access. El demo del Early Access, pero ahora ya salió el Early Access. Y por fin ya pude matar al primer boss y pasar a las siguientes stages. No he llegado al siguiente boss. Son dos bosses, ¿no? Para este Early Access. Son dos bosses para el Early Access, así es. Me está gustando mucho, obviamente. Yo ya sabía que me iba a gustar porque son mis cosas favoritas en una sola. O sea, como los creadores de Dead Cells, bueno, unos de los desarrolladores de Dead Cells con Prince of Persia, entonces obviamente me iba a gustar. Me gusta mucho que el príncipe sea rosa, me gusta la movilidad, me gusta cómo se siente el combate. Y en general creo que va por muy buen curso. Creo que el juego tiene cosas bastante interesantes, especialmente en lo que respecta a cómo evades, que es diferente a en otros juegos, ¿no? Porque tienes que utilizar la pared en lugar de solo hacer dodge o hacer rolls, que me gusta. Y también esta madre que tiene de que los medallones pueden empoderar a otros medallones que te equipes dependiendo de la posición en la que los pongas. Entonces, como que eso también agrega como otra capa un poco más estratégica de lo que hagas con ellos. Pero en este momento, pues sí tiene muy poco contenido, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que ya le gane a ese segundo boss, pues ya no va a haber mucho que hacer. Entonces, pues sí, si están pensando en jugarlo, les recomiendo una de dos. Paciencia, si ya lo compraron. Obviamente van a estar actualizándolo semana a semana y va a haber más contenido constantemente, pero pues se van a tardar. O dos, espérense a comprarlo ya que el juego esté completo, ¿no? Pero a mí, yo no me arrepiento, es hermoso, me la he pasado muy bien. Ya tengo trofeos que solo el 5% de la población tiene. ¿Te sientes muy cool? Me siento cool. Sí, es chido, la verdad me dan muchas ganas de jugarlo, pero bueno, no está jugando Ice. Tiene mucha onda eso de cómo esquivas, o sea, porque esquivar sí es muy diferente a otros juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Dark Souls, pues, spameas círculo y pues, dodgeas, ¿no? Solo tienes que cuidar la estamina. Aquí más bien tienes que cuidar la posición en la que estés y también si tienes o no tienes pared, porque si no tienes pared no puedes hacer ciertos dodges. Está chido. ¿Y si está perro? Sí está bastante perro, sí está dificilón. De hecho, sí me tardé bastante en matar al primer boss, pero una vez que ya como que reconoces los patrones y no entras en pánico, muy importante, no entrar en pánico, y que dominas eso de esquivar precisamente, ya está más posible. Está padre. Bueno, yo estaba jugando Paper Mario Thousand Year Door. Pero no hay nada que decirles de este juego más que es hermoso. Y si les gusta Mario, deberían jugarlo. Es sin duda alguna el mejor Paper Mario. Si no tuvieron chance de jugarlo en el GameCube, es absolutamente un must play. Y por primera vez está en español latino. Y la localización está bastante buena, ¿no? La localización está increíble y los amo. O sea, Nintendo de verdad lo está haciendo muy bien con la localización en latino últimamente. Y pues Paper Mario no es la excepción. Entonces está bastante chido. La verdad es que me estoy disfrutando mucho. Me está trayendo como muchos bonitos recuerdos también, ¿no? Porque yo sí lo jugué en GameCube y me gustaba mucho este juego. Entonces me lo estoy pasando muy bien. O sea, se ve muy bien. Como que todo se ve como lo recuerdo, pero no se veía así, ¿no? Obviamente. Si no tenía la misma resolución. Pues se ve mucho más crisp, ¿no? Y como que los colores se ven muy brillantes. Está muy cool. La verdad es que está muy bien hecho, está muy bien trabajado. Cambiaron cositas mínimas, siento, y cositas que pues está cool que hayan cambiado. Y
nada, me lo estoy pasando muy muy bien. Me está gustando mucho. Ya sabe que me va a gustar. Es un juego... este juego es muy RPG, ¿no? O sea, como que sigue, digamos, la escuela del Super Mario RPG y del primer Paper Mario. Entonces tienes como... tienes este combate por turnos en donde tienes que picar botones con el timing correcto para que tus ataques sean más fuertes. Ya los veo jugarlo un poco, entonces, bueno, esa es la idea. Y una de las cosas que más me gusta del juego son tus companions, ¿no? Tienes muchos... Amiguitos que se unen a tu party. La primera es esa Womba que está ahí, que se ve que está súper bonita. Se llama Wombarina. Es increíble, me cae muy bien. Es súper juzgona. Es como dice su madre, la niña de los plumones. Es la niña de los plumones, es súper juzgona, me cae muy bien. Y Coops, que es un Koopa, ¿no? Pero es un Koopa miedoso, ¿no? No les voy a decir más. Esos dos son los primeros. Está bien tierno el juego, tiene unos momentos como muy, muy random, como muy quirky, digamos, como muy únicos dentro de los juegos de Mario. Pues es cuando Nintendo no vigilaba tantísimo la marca, creo, cuando le daba más libertad a otros desarrolladores de hacer como sus cosas, crear sus propios personajes, sus propias historias y expandir el universo. Siento que después dijo, no, así como de este es el universo y si le cambias algo, te mato. Entonces, como que se sienten mucho más restringidos todos los demás Paper Marios. Y este es el último en el que realmente se siente que los devs tuvieron grandes ideas y podían hacer lo que quisieran con ellas. Bueno, Super Paper Mario también me gusta, el de Wii, pero ese es otro género de juego completamente diferente. Y bueno, otra cosa muy cool de este juego es que todo sucede como en un teatro. Entonces tienes una audiencia que te ve y puedan atacarte ellos también. Y te echan porras y entonces eso hace que se sube como un podercito mágico y puedas usar habilidades especiales. Y mientras más avanzas en el juego, se va llenando el escenario. Está muy, muy bonito. La verdad es que tiene como muchas ideas muy interesantes que, pues, tristemente no se quedaron en la serie, ¿no? Porque los devs... Porque los devs dijeron, voy a hacer una cosa diferente cada vez que, cada vez que salga un Paper Mario. Entonces, Es como de, güey, solo queremos más Paper Mario, ¿no? Pero sin duda este es el mejor Paper Mario. Este es un gran pinche Paper Mario. Necesitan jugarlo. Si jugaron otros y dijeron, oh, esto está ok, esto es, está más que ok. Está muy bueno, está muy muy bueno, así que jueguenlo. ¿Qué más? Bueno, rápidamente, cosas que ya les habíamos contado que hemos estado jugando. Yo he estado jugando a Death 2, de hecho también empezamos un poco tarde porque estaba jugando a Death 2 y mi run no se acababa. Y me fue muy bien en ese run y llegué a Cronos. Y casi mató a Cronos, ¿ok? Casi. Pero la mató. Sí, me mató. Y bueno, un poco como Rogue Prince of Persia, Hades 2 tiene una cosa en donde puedes stackear como tipos de habilidades. Y si tienes muchas habilidades como del mismo tipo, boons de los dioses, se combinan y te dan como cosas especiales, ¿no? Así como, si tienes muchas cosas de agua... tus habilidades de agua van a ser más fuertes o vas a recuperar más vida o cosas así. ¡Sinergia! Ajá. Entonces está bastante cool eso. Es distinto al primer Hades. Y bueno, por lo demás, pinche joya, güey, les voy a contar esto. Hay un personaje que es una araña. Ya me cae muy bien, ¿no? Es un gran personaje, me cae muy bien. Y aparte te da escudos, ¿no? Entonces para mí fue como de, te amo Aracne, gracias por existir. Y entonces cada que la veo le doy una botellita de néctar porque la amo. amigos, la cagué y ahora la arañita está enamorada de mí. Y yo así de, ¡ay, qué hice! ¡No! ¡Pero eres una araña! Y yo así de, ¡oh, no! Esto no era lo que yo quería. Yo quería que fuéramos besties. Nadie vio venir esto. Le daba el néctar del amor cada vez que la veía. ¿Por qué me ama? Y entonces ahora ya no sé qué hacer con la arañita. No quiero bosquearla. Yo y Caronte. No quiero bosquearla, pero pues... Ha 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 ha.
Fer, típico de las mujeres dando alas, ¿no? En esta ocasión, 100% cierto. Chelsea, gracias por los bits. Dice Nintendo, ya revive Mario y Luigi Partners in Time, por favor, llora. Estaría padre que sacaran como una colección. Pero cerraron, ¿no?, ese estudio. Ese es un sueño guajiro, perdón. Setsu dice, pregunta, Kat, ¿no crees que te estás enamorando de S2? Ya cuando salga no la vas a querer jugar. De hecho, yo creo que sí, ya debí detenerme. Ya no quería llegar a Cronos. Pero, o sea, tampoco quería que la araña se enamorara, ¿sí?, de mí. Sí, pero, güey, hoy me fue súper bien. O sea, no entiendo cómo lo logré. En serio, yo estaba en shock, así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué de pronto todo me sale tan bien? Fue increíble. Estuvo muy bien porque tuve un día horrible y entonces que me fuera bien en Hades me puso en muy buen humor. Solo necesitabas videojuegos para arreglar el día. Dudo, es que sí, fue un día horrible. Chelsea, gracias por los bits. Dice Kat ligando como si fuera barista. Kill Zombie. Kat nos decía furros ayer. How the tables turn. Ya sé, pero... Sí que es caro, ¿eh? Justo ayer decías, no, ¿cómo la araña? Es una araña, bla, 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 bla. ¿Y ahora? Yo no quería esto, yo no quería que pasara y pasó. Solo le di todo mi néctar. Pues me cae muy bien, es chida. ¿Qué hace leer? Dice, ahora quiere tu néctar. Ignis, Kat, pero yo quería que solo fuéramos roomies. Setsubat, pídeme perdón. Perdón, Setsubat. Fue sin querer. Bueno, es que si fuera, si tuviera un cuerpo humanizado y fuera una araña, o sea, como araña humana, si fuera Angel Dust, te dice, pues tal vez. Pero es que así, pues solo es una arañita. Es una arañita. Bueno, ya nada, ya no voy a hablar. Yo digo que ya, pues te la ves y ya. No. Voy a seguir haciendo mi luchita con Artemisa. Es que la araña la veo todo el tiempo. Raus, ya no le compongas, Kat. ¡Cállala! Bueno. Kai, no es cierto. O sea, que solo te fijas en tu físico, que es caro, Kat. No, no es cierto. Sí la, pero quiero, pues, por la persona una, que es. Pero sí es una araña. O sea, ¿cómo va a funcionar eso? No va a funcionar, no va a funcionar. Es una arañota, es una arañita. Es también una arañita. Eso. Bueno, es... ¿De qué tamaño es como realmente? Porque en su retrato parece una arañita, pero pues quizá está muy zoomed out. Pues sí es como una tarántula, supongo. ¿Del tamaño de una tarántula? Te digo que esto no va a funcionar. No, pues sí la cagaste. Sí, bueno, ya dejemos hablar de Hades. Pero eso es lo que he estado jugando básicamente. Hades y Paper Mario. El fin de semana... ya saben que limpiamos mucho, pero cuando no estábamos limpiando, estaba jugando Hades o Paper Mario. ¿Ya? Es correcto. Y bueno, ¿qué más estaba jugando? Pues estaba jugando la nueva temporada de Call of Duty. Tantito nada más para ver el nuevo mapa. Tantito, dice. Pues nada más fue tantito para ver el nuevo mapa. Ah, sí, el nuevo, sí, mapa, te gustó el nuevo mapa, ¿no? Sí, me gustó mucho el nuevo mapa. Se ve la Torre Eiffel. Qué romántico. Es un mapa chiquitín. Puedes ver la Torre Eiffel románticamente mientras matas gente. Así es. Pero pues eso es realmente lo único nuevo que me gustó de la temporada. Porque las skins del pase están feísimas. No hay ni una que digas, ok, bueno, esto lo salva. No, no hay ni una. Al menos la pasada tenía el furro ese. Este no vale la pena. Pero ya que salgan las skins de Gundam, esas sí van a estar padres. Ojalá. Sí, se ven padres, se ven padres. Ya in-game, quién sabe. O sea, se ven padres en las promos, pero quién sabe, uno nunca sabe. Igual y también están horribles in-game. Pero bueno, eso es todo por el programa de hoy. ¿Tienes un chisme? No, no lo pude buscar. ¿Tú te acuerdas de alguno? No, ya nos vamos a ver. Sí, creo que ya es hora de mimir porque esto ya se extendió. Pero los queremos un buen, ¿ok? Espero que les haya gustado el programa. Cuídense mucho. Este es el último stream de la semana. Nos vemos... El martes. El martes. Así es, el martes. Bueno, ya van a empezar como los anuncios así y cosas. Uh-huh. Entonces les estaremos avisando si vamos a hacer streams simultáneos de algunos de esos. No de todos, porque hay unos que están muy aburridos.
pero de algunos seguramente haremos streaming simultáneos. Sí. Ya les avisaremos con cuáles, pero pues sí, por lo pronto nos vemos el martes. Oigan, muchas gracias por vernos en YouTube. Vamos a ver qué onda con Twitch. Pero gracias por moverse a YouTube para ver el programa. Los apreciamos mucho, muchas gracias. Son muy lindos y amables. Sí, de verdad. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana. Manténganse hidratados, vayan a votar. Así es, beban agua, hace mucho calor. Cuídense, son videojuegos. Nos vemos el martes. Bye. Los queremos. Adiosito. Voy a nada más irme porque, pues, bye.